que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Lee.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Yo.
fuego de este pueblo que adora al Cordero.
los muros se han derribado, las puertas se han quemado y las arpas que tocamos en los sauces se han colgado y no podemos cantar los cantos de Jehová en tierra extraña, en tierra extraña. No puedo olvidar a Jerusalén, no puedo olvidar a Jerusalén. Yo recuerdo la ciudad de Dios, yo recuerdo a Sion. No puedo olvidar a Jerusalén, no puedo olvidar a Jerusalén. Yo recuerdo la ciudad de Dios, yo recuerdo a Sion. Por amor a Sion no callaré, y por amor a Jerusalén no descansaré hasta que su justicia resplandezca la salvación como luz. No puedo olvidar a Jerusalén. Yo recuerdo la ciudad de Dios, yo recuerdo a Sion. No puedo olvidar a Jerusalén. No puedo olvidar a Jerusalén. Yo recuerdo la ciudad de Dios, yo recuerdo a Sion. Oh,
tocaste lleno de risa y los labios de alabanza. Grandes cosas hace Jehová por su pueblo, nos alegra. Cambiado y transformado, y mi deseo, Señor, has tornado celestial. Anhelo ser como tú, a tu misma imagen, semejante a ti. Yo quiero ser de fe perfecta, amor perfecto, Señor. Está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a la perfección. Por amor pagaste para redimirme. De fe perfecta, amor perfecto, Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Tú me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás,
perfecto, Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste no temas lo que requiero para mí, tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a la perfección. Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Tú me dijiste no temas lo que requiero para mí, tú lo harás, Señor. Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de esta nueva tarde y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial, que en esta tarde nos guíe a través de la lectura y poder entender lo que quiere tratar con nosotros nuestro Padre Celestial. Oramos. Gracias, bendito Padre Celestial, Señor Dios, que tú formaste los cielos y la tierra, oh Padre, y tú al formar en el principio los cielos y la tierra, tú formaste al hombre para que cumpliera tu promesa, para que fue cumplido, para que sea creado, Padre. Entonces en esta tarde, al ver y captar tu palabra, Señor, entendemos de que estamos viviendo en este espacio llamado tiempo, Padre, y tenemos que cumplir tu programa. Dentro de ese programa, tú enviaste las siete fiestas, Señor, no como el mundo lo está dando, Señor, ahora mismo. Oh, Padre amado, entonces las siete fiestas era tu programa, Señor. Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y tabernáculos, oh Padre. Eso fue tu programa completo para redimirnos de este mundo caído, Señor. Entonces, en esta tarde, una vez que hemos cumplido, tú has cumplido tu palabra enviando al profeta Elías, Señor, como estaba escrito en Apocalipsis 17, un misterio, Padre amado, por esa es la razón que no pueden captar, porque estaba en misterio, Señor, que tú lo escondiste para sabios entendidos y tú le enseñaste para pequeñitos que quieren aprender, oh Padre amado.
Misterio que estaba oculto y que fue revelado por el séptimo ángel, Señor. Y esa es la razón, es el motivo que nos encontramos aquí firmes, oh Padre amado, para cumplir, Señor, tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor. Esa es nuestra realidad donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos das. En esta tarde, oh Padre amado, tú dijiste en Lucas 17:30 también, que así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde, viendo cómo ha sido tu programa, queremos continuar con este glorioso compañerismo, Señor. Profetas del Antiguo Testamento, muchos quisieron vivir estos tiempos, oh Padre, donde tú dijiste que cuando la ciencia aumente, Daniel estaba en la cena y pudo ver esto, Señor. Pero ahora nosotros, una vez que estamos en este espacio llamado tiempo, allá hasta ahora y en este punto de la tierra, nosotros queremos cumplir, Señor, y podemos ver y observar cómo fue la ciencia avanzando, Padre. Entonces, esa es la razón que nos juntamos por estos medios para tener un compañerismo con todos los hijos de Dios. Ahí estaba en la Biblia, profetas, Señor, apóstoles, todos, Señor. Entonces, una vez que le curemos, oh Padre amado, abre vuestra sabiduría y entendimiento para que podamos comprender y entender, Señor, lo que tú quieres tratar, Señor, sabiendo también de que ya no hay tiempo, Señor. El tiempo ya se acabó. Tú tienes un tiempo extra solo para, por tu misericordia, Señor, por tu amor, así como en el tiempo de Noé, oh Padre. Tú serás perfecto cuando todo se acabe, Padre. Y para eso tú mandaste tu palabra redentora, oh Señor. Entonces en esta tarde bendice grandemente a cada hermano, hermana que estará lecturando también, Señor. Permita entrar rápidamente en la cena de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Va a iniciar la lectura de este nuevo mensaje titulado Presumiendo, predicado en Southern Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 10 de junio del año 1962. Vamos a iniciar en los párrafos 1, dice Mensaje Presumiendo. Párrafo 1 dice, permanezcamos de pie solo un momento para orar. Si tienen algunas peticiones, levanten su mano y digan en su corazón, Dios, tú conoces lo que está en mi corazón. Ahora inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias esta mañana por el verdadero amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos funde en uno, somos uno en Cristo. Y por este tiempo de compañerismo alrededor de la palabra a la cual nos estamos acercando ahora una vez más esta mañana. Te queremos dar las gracias por lo que ha significado para nosotros esta semana pasada, por reunirnos con nuestros preciosos amigos queridos, tus hijos, y por sentir ese espíritu fino de amor y nobleza en sus corazones. Y estamos muy agradecidos, Señor. Verdaderamente la escritura está correcta cuando nos congregamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendice el resto del servicio. Bendice a nuestro hermano, nuestro pastor, el hermano Parker Thomas, tu siervo. El Espíritu Santo se está moviendo sobre él y lo está ayudando. Señor, él te quiere servir con todo su corazón y ruego que se cumplan sus deseos y el deseo detrás de cada uno, de cada mano que fue levantada aquí esta mañana. Bendice a todos tus siervos a través de todo el territorio en este día de sábado. Que tú unjas a tus ministros en todas partes, que estén parados en el púlpito, que los enfermos sean sanados, el perdido salvado y aquellos que están preparados para recibir el Espíritu Santo. Que Dios sea honrado hoy porque Él ha permitido que haya un día más en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 3. Yo pienso de ese gran canto antiguo, es tan dulce confiar en Cristo, simplemente tomarlo por su palabra, simplemente esperar en sus promesas, solo conocer. Así dice el Señor. Le estaba comentando a su precioso pastor aquí, nuestro hermano Parker Thomas, que yo creo que esta ha sido una de las reuniones con más impacto espiritual en las que yo he estado desde no sé cuándo. Yo venía y decía, ahora voy a ir esta noche, solamente voy a decir unas cuantas palabras y luego voy a llamar a la gente a la plataforma y oraré por ella. Y yo no quiero hablar mucho. Ven ustedes. Y decía,
Ahora, el hermano Parker es un maestro. ¿Y qué pudiera dar mi parte que sea beneficioso en ese lugar? Y uno simplemente pierde noción del tiempo, como ustedes saben, simplemente se continúa moviendo el Espíritu Santo. Así que, y luego, de repente, ha pasado ya una hora. Son casi las 9, estoy seguro, son casi las 11, así que no, uno solo, bueno, estamos, simplemente amamos el compañerismo alrededor de la palabra y estamos muy felices. Y me enteré que tuvieron un gran tiempo en la escuela, o mejor dicho, en la convención allá en el tabernáculo. ¿Saben qué, amigos? Si yo viviera por aquí y yo sería un miembro de este lugar allá, yo lo sería, de seguro lo sería. Yo estaría bien. Y sí, soy un miembro de él. Yo quiero decir que yo estaría asistiendo a él. Yo soy un miembro de él porque yo fui bautizado en él. Eso es correcto. Yo fui bautizado dentro de ese gran compañerismo. Como es de su conocimiento, yo provengo de una iglesia bautista y los bautistas creen que cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, cuando creyeron. Y ellos también creen que si ustedes han estado en la iglesia cristiana o en cualquier otra iglesia bautizados en la misma forma de bautismo que ellos usan, la misma ceremonia. Sin embargo, cuando ustedes llegan a ser un bautista, tienen que ser bautizados otra vez. En otras palabras, ustedes son bautizados por medio de agua dentro del compañerismo bautista. Bueno, me alegro que hayamos sido bautizados por un solo espíritu dentro del compañerismo del Señor Jesús. Ese es el bautismo que perdura. Párrafo 5. Cuando venía entrando estaba un hermano parado allí y él tenía una cámara cinematográfica y él le estaba dando cuerda para tomar la película cuando llegamos. Yo pensé que ustedes estaban cantando, solo creer, y empecé a subir los escalones y vi a ese precioso hermano. Algo simplemente me dijo, ve a donde él está. Él estaba filmando la película y me estaba dando un testimonio. Él dijo que aproximadamente 10 años atrás su esposa había sufrido de cáncer allá en Pensilvania y en una de nuestras reuniones, una de nuestras primeras, ella fue sanada de cáncer. Y él está muy hoy aquí, muy al sur, hermano Roy. Creo que él dijo que ese era su nombre. Y el jovencito parado allí con su cabello bien peinado, un jovencito de buen aspecto, y le dije, ¿es este su padre o su abuelo? Él dijo, no, señor. Le dije, ¿vive usted por aquí cerca? Él dijo, yo soy de Charlotte, aunque trate de escabullirse. Yo sé que usted es del sur. Su manera de hablar lo traicionó. Él era un jovencito muy curioso, solo un adolescente moderno, como así de alto. Ustedes saben, son tan lindos. Yo amo a esos jovencitos. Párrafo 6. En esta mañana se encuentra mi hermanito sueco. En una ocasión, yo, sin conocerlo, yo lo respaldé con todo lo que estaba en mí. Y justo regresé de Suecia. El hermano José estaba teniendo un tiempo difícil en Chicago y ellos tenían mucho en su contra, o mejor dicho, ellos lo señalaron solo porque quería ser un hermano y tener compañerismo con cualquiera que extendiera su mano y dijera, estreche mi mano. José estaba listo para estrecharla. Para mí eso es ser un cristiano, eso es correcto. Pero había un grupo de ministros diciendo, él se asocia con cierto tipo de gente, él los ha tenido en su iglesia, gente de la lluvia tardía y los demás. Y nosotros teníamos una reunión programada en Chicago. Le dije, pero ¿no se supone que somos interdenominacionales? Dijo, seguro, pero el hombre dijo, ellos me echaron de la iglesia, si le permito a él entrar. Le dije, entonces nosotros simplemente no iremos si él no puede entrar. Así que yo invité a ir a Chicago por ese motivo. Y nosotros hemos sido amigos íntimos toda nuestra vida. Ahora, si nosotros nos sentáramos y tratáramos de discutir las escrituras, pudiéramos estar en desacuerdo el uno con el otro, media milla o más, cuando se trata de lo escritural. Pero cuando se trata del amor fraternal, somos uno. Yo sé que él ama a Dios, él cree la misma cosa de mí y hemos tenido compañerismo en diferentes lugares. Párrafo 7. Ahora voy a ir a los campos misioneros de África para proveer.
preparar reuniones en donde están sus grandes escuelas. El hombrecito tenía sin ser patrocinado, sin estar respaldado por nadie, sino que tenía una visión en su corazón de ir a África. Y allí él tiene miles. Él estuvo en nuestra iglesia en Jeffersonville mostrando su película de su escuela. Yo quiero ir allá y ayudarlo. Párrafo 8. Y esta mañana yo estaba desayunando aquí en el Howard Ocean y vi a algunos de mis amigos llegar. Y a quien vi llegar fue nada menos que Joseph. Se sentó y desayunó con nosotros. Nos fuimos a casa y estamos viviendo uno al lado del otro. Me he sentido todo compungido desde hace unos cuantos días por causa de una visión. Yo no lo he contado a la gente y he estado un poco perturbado. Y me pregunté, ¿qué pudiera ser eso? ¿Cómo puede ser? Tomé a mi esposa y fuimos solos y la volví a repasar. ¿En qué parte del trayecto se me ha pasado por alto? ¿Qué ha sucedido? Párrafo 9. Y algo fue dicho. Mientras que nosotros estábamos parados en el cuarto, justo antes de que fuera a orar y de venirme para acá, yo iba a hablar esta mañana, enseñar sobre el árbol novia, pero mi voz se había puesto mal y dije, sería mejor pasarlo por alto porque es extenso. Y dije, bueno, yo caminé. Algo me dijo, saca a José al patio. Y simplemente puse mi mano alrededor suyo y caminamos hacia el patio. Caminamos por todos esos grandes y majestuosos pinos. Y parecía que al soplar ese viento a través de allí, cantaba. Hay una tierra más allá del río. Y estando yo parado allí con un amiguito hablando y de una cierta cosa que le estaba hablando al respecto, de la cual solo él y yo sabemos. Y él dijo, pero hermano Branham, cuando el Señor le dio a usted esta escritura hace 30 años, ¿leyó usted alguna vez esto que está abajo de eso? Eso me hizo algo. Yo sentí que el Espíritu Santo descendió todo alrededor nuestro. Le dije, gracias, Joseph. Puse mi brazo alrededor suyo, caminé a la puerta y entré. Tomé mi Biblia y allí estaba exactamente en donde, porque yo nunca leí sino solo esos cuantos primeros versículos. Yo no lo sé. Fue solo para esta hora. Eso es todo. Cuando ustedes saben, Jesús tomó las escrituras en una ocasión y solo leyó una cierta porción de ellas, solo lo que iba a ser cumplido en ese entonces, y dejó el resto de ello, porque esa porción le pertenecía a él en ese tiempo, y la siguiente parte le pertenecía a él en el segundo tiempo. Tal vez hable sobre ello esta noche, si es la voluntad del Señor. Párrafo 10, por último. Yo me quiero ir esta tarde, tomar mi Biblia y meterme en el bosque solo porque me ha conmovido todo por dentro. Nunca lo había pensado, nunca traté de leerlo hace como unos 30, 31 años y todo lo que él me dijo se ha cumplido. Y solo en los últimos 6 meses se cumplió la última parte de la visión esa mañana y allí estaba el problema. Me supongo, eso es lo que yo lo llamé entonces. Ven, simplemente no sabía qué dirección tomar. Y José dijo, pero ¿leíste alguna vez el resto de ello? Y ahí estaba, no lo sabía. Dios te bendiga, José. Yo amo al pueblo de Dios. Ustedes no. La congregación dice, amén. Hay algo real al respecto. Tal vez esta noche, si es la voluntad del Señor, yo quiero ir esta tarde para ver lo que Él me dirá. ¿Qué hacer? Me siento mucho mejor respecto a eso ahora. Yo sé eso. Solo capté dos o tres versículos y pensé, ¡oh, qué cosa! Eso es. ¿Por qué no leí eso? ¿Por qué no pensé en eso? Ven, pero simplemente nunca lo noté. Ahora, porque no era el tiempo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este nuevo mensaje titulado Presumiendo, predicado en Southern Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 10 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, presumiendo, párrafo 11. Ahora bien, Joseph nos va a dejar para irse a África para hacer los preparativos para las reuniones. El hermano Parker Tomás
Ha sido muy amable en pedirme que regrese otra vez el próximo año, en el tiempo de la convención. Y confío que eso será la voluntad del Señor que pueda hacerlo. Encontrarme con todos aquí otra vez el año próximo. Y el compañerismo es muy dulce. 12. Y ahora queremos despedirnos antes de mediodía y para que así ustedes puedan comer y descansar y lo demás y regresar otra vez esta noche. ¿Tienen un servicio en la noche o un servicio en la tarde, hermano? El hermano dice, tal vez tengamos un servicio bautismal esta tarde, hermano Branham. Ahora, cualquiera que quiera ser bautizado en bautismo cristiano, ¿en dónde se llevará a cabo? ¿En su iglesia? No, detrás de mi casa. Allí hay un lago detrás de ella. Oh, ahí lo tienen ustedes. Aquí hay agua. ¿Qué nos impide? Muy bien, todos ustedes, eunucos, vengan y entren al agua. Y si ustedes todavía no se han bautizado en el bautismo cristiano por inmersión, vengan ustedes esta tarde a la casa del hermano Parker Tomás, la parroquia, y allí habrá agua para el servicio bautismal. Y esa es muy buena oportunidad para arreglarlo de una vez y para siempre. Eso es correcto, pues el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Es correcto eso? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si eso no es verdad, entonces yo no sé lo que es verdad. 13. Pablo le dijo a esa gente en Hechos, el capítulo 19. Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores de Éfeso, él encontró a ciertos discípulos. Un gran predicador bautista de ese lugar estaba predicando, probando por medio de la Biblia que Jesús era el Cristo. Él dijo, ¿recibisteis? Pablo pasó por allí y Aquila y Priscila, fabricantes de tiendas, amigos de Pablo, los cuales totalmente, Aquila y Priscila era el pastor de la iglesia. Aquila era el pastor de la iglesia, la primera iglesia en Roma. Y cuando Claudio había excomulgado a todos los judíos, él regresó a Palestina. Me gustaría hablarle de eso a la iglesia católica. Sí, señor. ¿Cuándo estuvo entonces Pedro allá? Muy bien, ahora él había sido excomulgado de Roma y luego llevado a su tierra natal, porque entonces Aquila y Priscila, cuando ellos regresaron, entonces los obispos romanos allá metieron todo el dogma. Y allí es donde empezó su primera iglesia católica, ahí mismo. ¿Sí? Párrafo 14. Y después establecieron una segunda iglesia católica, lo cual cuando Pablo llegó a Roma, él llegó a la segunda iglesia. Y quiero que alguien me muestre dónde Pablo alguna vez fue a la primera iglesia. Él no creía esos dogmas. ¿Se pudieran ustedes imaginar a Pedro, un judío, enseñado contra ídolos, colocándolos en la iglesia? ¿Recuerdan ustedes a Pedro tan estricto en la palabra y quedándose firme con la palabra y pudiera alguna vez aceptar dogmas? Piénsenlo, no, no, eso no, esas solo son tonterías, pero así es, y de esa manera empezó. 15. Ahora bien, nos damos cuenta que Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores de Éfeso, encontró a ciertos discípulos. Ellos estaban regocijando, felices. Él les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que? ¿Cuándo Biblia en español creísteis? ¿No fue ese un fuerte golpe para los bautistas? ¿Ven? Los bautistas dicen que uno recibe el Espíritu Santo cuando uno cree, y eso es exactamente lo que sus iniciadores creyeron.
Eso es lo que Apolos, él dijo, él pensó que ellos ya, que todo estaba bien. Él dijo que estaban gritando y teniendo un gran tiempo. Pablo dijo, eso está bien. Aquila y Priscila les habían dicho, nosotros tenemos a un hermanito Pablo, pero cuando él venga, les enseñará la palabra de Dios de una manera más clara. 16. Así que él pasó por las regiones superiores y encontró a este teólogo bautista, un gran hombre, un buen hombre. Y él le dijo a su congregación, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde qué? ¿Cuándo? ¿Creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Él dijo, ¿cómo? Pues fuiste, ¿cómo fuisteis bautizados? Ellos dijeron, oh, nosotros hemos sido bautizados. ¿Cómo? ¿En qué? Dijeron, en el bautismo de Juan. Él dijo, él únicamente bautizó con bautismo de arrepentimiento. El sacrificio todavía no había sido matado, ¿ven? No para perdón del pecado. Eso es correcto. Hechos 2:38 dice, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón del pecado. ¿Ven? 17. Pero él dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que, cuándo creísteis? Dijo, ni siquiera hemos sabido si hay un Espíritu Santo. Dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Tiene que ser esencial. Y él dijo, ni siquiera hemos sabido si hay un Espíritu Santo. Él dijo, ¿cómo pues fuiste bautizado? ¿O en qué? El original dice, ¿cómo? Y él dijo, en el bautismo de Juan. Él dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría, esto es, en Jesucristo. Y cuando oyeron eso, ellos fueron bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo. Pablo les impuso sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Vino sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. ¿Ven? Eso es correcto. Oh, para mí esa es una buena doctrina pentecostal. Claro que está correcta. Así que ahora, si ustedes no han sido bautizados en el bautismo cristiano, vengan esta tarde, 18. Y luego, no hace mucho, antes de dar inicio, ustedes saben que mi preciosa madre anciana partió hace poco. Y si tuviera el tiempo, les contaría cómo sucedió, cómo el Señor me dijo, ignorando un viaje de cacería que tenía programado, me envió a otra parte. Y me dijo lo que iba a recibir y cómo regresaría y exactamente cómo todo estaría puesto tan perfecto. Yo se lo dije a la iglesia antes de partir y dije, yo voy a matar a un oso pardo de puntas plateadas de 9 pies, 2.7 metros. Voy a matar un caribú que sus cuernos miden exactamente 42 pulgadas. 106.68 centímetros, de la base hacia arriba, y estará parado en una pequeña escena panorámica. Yo nunca había estado en la región. Le dije a la iglesia, parte de la iglesia está sentada aquí esta mañana. ¿Es correcto eso, iglesia? Levanten su mano, los del tabernáculo Branham 19, y dije exactamente en qué lugar estaría. Algunos de los hermanos fueron conmigo para averiguarlo. Fuimos a una región que nunca antes habíamos visto y fue tan perfecto al punto donde todo estaría. El oso pardo de puntas plateadas midió exactamente 9 pies, 2.7 metros, de punta a punta, y fue matado exactamente en el mismo lugar que él había dicho. El caribú estaba ahí, mirando hacia abajo de la montaña, hacia mí. Y ese guía dijo, hermano Branham, si los cuernos de ese caribú miden 42 pulgadas, 106.68
68 centímetros, me voy a desmayar. Le dije, más vale que te empieces a desmayar porque van a medir eso. Cuando él sacó su cinta de medir y ahí estaba exactamente a la medida, ni un 16avo más, exactamente 42 pulgadas, 106.68 centímetros. Yo dije, ¿no creen ustedes? Un año antes de eso, nos encontrábamos en un cierto lugar y él estaba recién convertido y había escuchado de las reuniones. Su esposa es una creyente pentecostal, él es un guía. El hermano Shoutwin, a ver, Shoutwin, él dijo, si alguien tiene dudas al respecto, que me escriban y me pregunten. Él dijo, permítame contarle. Vive muy en lo remoto. Esa es la tierra del sol de medianoche en él, allá en el Yukón. Así que él, párrafo 20, y habíamos estado en lo más recóndito. Y los indios de allá habían cruzado las aguas y las aguas nos habían acortado el camino y no podíamos llegar allá. Así que nos quedamos allí por unos cuantos días solo conversando, observando ese gran paisaje al aire libre y tomando fotografías de diferentes cosas. Y así que él seguía. Eddie continuaba hablándole a un ministro de las visiones y él dijo, oh, vaya, si yo únicamente pudiera, si yo pudiera llevar a mi hermano allá. Y él dijo, mi hermano ha sufrido de epilepsia, mi hermano menor. Dijo, él ha tenido epilepsia desde que él tenía como unos 3 años de edad. Él tiene 4 o 5 ataques al día. Así que yo sabía que él le estaba pidiendo a Dios. Pero yo no puedo hacer que vengan las visiones. Ellas solas vienen. Ellas solo vienen. Esa es la gracia de Dios. Yo no. Así que estábamos allá en lo más recóndito del lugar. Yo oré por él 2 o 3 veces. Y sin él saberlo. Fuimos alrededor al siguiente día. Teníamos como 21 caballos. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje presumiendo, predicado en Shorting Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1962. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, presumiendo, párrafo 21. Y allá en los viajes, por lo general yo ato el cabestro a la cola del otro caballo, de esa manera. Pero en esas montañas uno no lo puede hacer de esa forma, porque entonces uno perdería a todos los caballos y algunas veces se caen al desfiladero. Desfiladero. Y yendo por el camino, nosotros soltamos los caballos y esos caballos jóvenes se revuelcan con sus alforjas y cosas así. Yo solía cabalgar mucho y mi padre era un jinete. Y así que veníamos y yo estaba en la parte de atrás, rodeándolos. Bud estaba enfrente, era el hermano Eddie, el hermano Bud y yo, y otro cristiano llamado Chris Berg. Y así que Bud iba cabalgando enfrente en el caballo con el cencerro, tratando de guiar, y yo venía atrás, Eddie y yo sacando esos caballos del pantano, y me supongo que todos ustedes saben lo que es un pantano, y si ellos se meten en eso, es como arena movediza. 22. Y tuvimos dos que se metieron allí, y yo estaba cubierto de lodo desde la cabeza hasta los pies, tratando de sacar a esos caballos de allí. Y uno de ellos saltó allí adentro y yo salté encima de él. Sostuve su cabeza levantada de esa forma. Aventamos una cuerda y la até a la perilla de mi silla de montar de esa manera. Y saqué un caballo y corté las otras alforjas. Y lo saqué de allí y me enlodé tanto que me lo quitaba raspándomelo de esta forma. Así que, oh vaya. Esos caballos jóvenes uno no puede, simplemente se meten en cualquier lugar.
tienen 2 o 3 años de edad y acaban de ser amansados y no son caballos de sendero en lo absoluto. 23. Y así que nosotros estábamos saliendo y me levanté e iba cabalgando y Eddie estaba allí. Y de repente miré esos enormes pinos tan hermosos con nieve a lo largo de la cima. Dios, permíteme vivir allí. Si hay un milenio por venir, permíteme vivir allí. Ustedes pueden tener todos sus patios elegantes, bien cortados y sus grandes edificios y todas sus palmas alumbradas de Miami y todo lo que ustedes quieran, pero solo permítanme tenerlo de la manera que Dios lo envió. Solo, simplemente lo amo de esa forma. O simplemente me puedo parar en la cumbre de esas montañas, ir a cazar y escalar hasta la cima de las montañas y quedarme allí, y mantener mis manos levantadas y llorar. Mirando a través de allí, yo pienso, Dios, así debe ser de la manera que a ti te gusta. De esa manera, tú debes, de esa manera tú lo hiciste. ¿Por qué el hombre lo tiene que contaminar y hacerlo algo más pervertido? Algún día yo pensé, Señor, permíteme caminar en tu grande sendero de caza que nunca termina. Yo espero encontrarme con todos ustedes, hermanos cazadores, por allí, verdaderamente donde yo estaba mirando. Estoy esperando eso, por supuesto. Ustedes saben que esa es la oración del indio. 24. Mientras íbamos caminando, estaba mirando a lo lejos por todo alrededor de esa manera. Y yo vi a ese joven en una visión. El caballo se detuvo por sí mismo. Yo no lo tuve que detener. Y observé esa visión por unos cuantos minutos. Y cuando se fue, vi que era para el hermano de Ebud. Yo únicamente tenía una sola espuela. Y espolié mi caballito y le di la vuelta. Yo cabalgué rápidamente hacia donde estaba Eddie. Y tenía un caballo que se había metido en algunos arbustos allí. Yo dije, Eddie, Eddie, hermano. Él dijo, ¿qué es lo que pasa, hermano Branham? Usted se mira tan blanco como una sábana. Le dije, tengo un así, dice el Señor. ¿Qué es? Es para el hermano de Bud. Le dije, sí, le dije, mantén los caballos en marcha. Y yo espoleé mi caballo y crucé a través del pantano y lo demás. Y como en unos 15 minutos, yo estaba al principio de la reata de caballos. Yo cabalgué al lado de Bud y puse mi mano en la parte de atrás de su silla y dije, Bud. Él dijo, sí, hermano Branham. Le dije, yo he recibido, así dice el Señor. Él dijo, ¿qué quiere decir? 25. Le dije, por los últimos 2 o 3 días desde que llegamos, tú has hablado constantemente refiriéndote a que si alguna vez pudieras conseguir que tu hermano asista a una de las reuniones. Él dijo, sí, hermano Branham. Él solo es, él ni siquiera ha recibido todavía el Espíritu Santo. Él lo ha recibido ahora, pero él no lo había recibido en ese entonces. Y él dijo, yo sí, eso es correcto. Y le dije, tu hermano, se lo empecé a describir. Él dijo, eso es exactamente correcto. De esa manera él se mira. Le dije, ahora, esto no obrará en otra persona, pero sí obrará en tu hermano. Yo le dije lo que debía hacer. Le dije, manda traer a tu hermano, tráelo aquí. Él se encontraba en la autopista de Alaska. Vivía en un viejo lugar en donde los americanos allí, varios de ellos murieron construyendo el camino y el gobierno no hallaba qué hacer y él era un guía. Él tenía 600 millas cuadradas allí, 1.554 kilómetros cuadrados. Él es un guía con licencia y así que él dijo, está en un estado primitivo. Una región muy buena para cazar. 26. Y le dije, Bud, fíjate, cuando venga ese muchacho y él tenga un ataque otra vez, arráncale de un tirón su camisa. Y di, el hermano Branham me dijo que hiciera esto en el nombre del Señor y arrójala en la hornilla de carbón.
Y le dije, los ataques lo dejarán. ¿Me cree usted? Él dijo, con todo mi corazón. Él mandó traer a su hermano, lo trajo allí, y esa mañana él fue a despejar senderos. La esposa de Booth, una cristiana dulcecita. Pero ella, su hermano se ponía violento, también se ponía irracional. Así que solo Booth no había salido de la casa más de unos 30 minutos para ir allá, cuando su hermano le dio uno de esos ataques. Por lo general, su pequeña esposa saltaba por una ventana o por donde podía, escapando de él. Pero cuando ella lo vio a él rodando y revolcándose, y ese demonio haciendo eso a él, sucedió que ella recordó y ella me creyó. Ella se acercó a él y se montó sobre él, esa mujer pequeñita sobre ese hombre grandote, de hombros anchos. Ella se montó sobre él y le arrancó de un jalón esa camisa y caminó allá a esa hornilla de carbón. Las lágrimas corriendo por sus mejillas, dijo, querido Dios, el hermano Branham nos dijo que hiciéramos esto y yo arrojo esto allí adentro en el nombre de Jesucristo. De entonces, él nunca volvió a sufrir un ataque. 27. Cuando yo le dije a él referente a esas visiones y lo que sucedería bajando de la montaña, nosotros matamos ese caribú en la cumbre de la montaña. Él dijo, hermano Branham, de acuerdo a esa visión, nosotros estábamos en el musgo del caribú. Como ustedes saben, uno puede ver por millas y millas y no hay nada sino solo musgo amarillo. Él dijo, de acuerdo a lo que usted me contó, ahora que ese hombre va a tener puesta la camisa que era Eddie allá, con esa camisa de cuadros, ¿va usted a matar un oso pardo de puntas plateadas de 9 pies, 2.7 metros? Le dije, eso es así, dice el Señor. Él dijo, hermano Branham, yo no estoy dudando su palabra, hermano. ¿Cómo pudiera dudar su palabra? Dijo, pero mire, yo puedo ver cada partecita del terreno y no hay nada. Ni siquiera hay un matorral que esté así de alto. No hay nada sino musgo de caribú. ¿Dónde está el oso? Le dije, él es Jehová Jiré. El Señor proveerá para sí mismo. Y dije, ¿oíste alguna vez la historia referente a las ardillas en aquella ocasión? Él dijo, Eddie me contó sobre eso. Y le dije, bueno, él todavía es Dios. Si él dice que estará allí, 28. Él dijo, bueno, hermano Branham, si Dios le ha dicho a usted eso, y este caribú estuvo puesto exactamente, pues yo nunca había visto uno como él. Él dijo, yo no entiendo cómo fue que usted llegó a él a 50 yardas, 45.50 metros de él. Y dijo exactamente lo que usted había dicho. Dijo, me dijo, dijo, mi hermano fue sanado exactamente de eso hace más de un año. A él le daban de 3 o 4 ataques al día, pero desde entonces no ha vuelto a tener ni uno. Él dijo, ¿cómo pudiera dudarlo? Dijo, pero hermano Branham, he vivido en estas montañas toda mi vida y nunca he visto uno de puntas plateadas en mi vida. Dijo, yo he visto osos pardos comunes, pero nunca uno de puntas plateadas. Esos son muy raros. Le dije, pero hay uno aquí. Así que yo levanté la cabeza, los cuernos de este. Turnábamos. Yo tenía el rifle y nos turnábamos. Bajando teníamos que caminar de esta manera, bajando la montaña, en ese musgo de caribú. Oh, vaya, eran como unas 3 millas y media, 5.60 kilómetros de descenso antes que uno aún llegara al bosque. Y así que ven, esa ni siquiera es una región de osos, esa es de caribú, 29. Así que nosotros bajamos pie tras pie, cambiábamos. Ese trofeo que iba cargando estaba pesado. Bueno, el caribú por sí mismo pesaba como unas 900 libras, 405 kilogramos, kilos. Pero tuvimos que dejar la carne allí y solo llevarnos la piel. Y los cuernos solo pesaban como unas 150 libras, 67.50. Así que allí me encontraba tratando de bajar la montaña de esa manera, cargándolo sobre mis hombros.
Y cuando llegamos aproximadamente a unos, llegamos a un pequeño glaciar. Y él dijo: piense, hermano Branham, estamos solamente como a una milla, 1.609 metros, de donde yo puedo ver con mi ojo natural donde están parados los caballos. Y veo toda montaña. ¿Y va usted a matar a un oso pardo de puntas plateadas de 9 pies? Le dije: eso es de acuerdo a la palabra de Dios, que me lo dijo hace como unos 3 meses, y nunca ha fallado. Y dije: tú estás dudando eso, güey. Él dijo: perdóneme, hermano Graham, yo no estoy dudando. Dijo: mi corazón está tan, yo simplemente no lo puedo entender. Dijo: ¿dónde está el oso? Le dije: yo no sé. Y dije: Dios lo tiene por aquí en alguna parte. Él dijo: piénselo, un oso que yo nunca he visto y uno del cual Dios le dijo a usted. Él dijo: ese es el mismo Dios que le dijo a usted referente a mi hermano. A mi hermano. Le dije: eso mismo. Dijo: hermano Branja, ponga una bala en su rifle. Le dije: yo tendré tiempo para hacer eso. 30. Continuamos bajando la montaña. Estábamos entonces como una media milla, 800 metros. Y él los había estado cargando y yo traía el rifle. Así que nos sentamos a descansar. Él dijo: hermano Branham, solo piense, estamos únicamente a media milla, 800 metros. Le dije: voy. Y yo dije: él estará allí, no te preocupes. Y yo dije, y dije: voy, ¿qué es eso parado allá arriba? Como a 2 millas, 3.2 kilómetros, arriba en la montaña. Él tomó los binoculares, dijo: hermano Branham, se mira como una vaca lechera. Él dijo: es un oso pardo. Oh Dios, y miré esa marca blanca soplada por el viento en esa puesta de sol de esta tarde. Es uno de puntas plateadas. Yo nunca había visto uno antes. Le dije: ¿qué estamos esperando? Él dijo: creo que si usted le dispara desde aquí, de 2 millas, 3.2 kilómetros de lejos, usted lo matará. Le dije: pero voy. De acuerdo a la visión, yo estaba muy cerca de él. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje dentro del compañerismo. Presumiendo, servicio realizado en Surten Pioneer, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 10 de junio del año 1962. Para continuar con la lectura, párrafos 31 dice: estábamos tan cansados, desgastados, ya habíamos caminado cuando menos 20 millas, 32.20 kilómetros, ese día en esas montañas. Así que entonces empezamos a subir otra vez y llegué como a unas 500 yardas, 455 metros, de él. Y Wood dijo: hermano Branham, él dijo, ¿alguna vez le ha disparado a una de puntas plateadas? Le dije: yo he matado muchos osos, pero nunca uno de puntas plateadas. Y él dijo: ellos son los más feroces de todos. Dijo: ellos no saben de morir. Le dije: ningún oso sabe. Así que él dijo: pero el Señor lo dio ese. ¿No es así? Le dije: oh, sí. Párrafo 32. Así que yo tenía un pequeño 270. Es un rifle pequeño. Y así que entonces yo subí solo un poco más adelante. Él dijo: hermano Branham, ¿no cree usted que es mejor que le dispare desde aquí? Vale más que no nos acerquemos demasiado a él. Le dije: la visión dijo que estábamos muy cerca de él. Así que pasamos por otra pequeña cañada y salimos. Y cuando salimos allí, ¿qué cosa? Allí estaba como a unas 250 yardas, 227.50 metros. Yo podía ver sus dientes grandes, amarillos, masticando de esa manera. Era de 18 pulgadas, 45.72 centímetros. Entre los dos oídos, él parecía un grande alfiler de paja, y él era gigantesco, los pies como así de anchos y las garras, como ustedes saben, y él estaba allí. Oh, él se miraba hermoso y feroz. Así que Bud hizo pum. Él dijo: hermano Branca, le voy a decir dónde dispararle. Le dije: sí, hermano. Él dijo: en la espalda, ¿ve usted? Dijo: entonces ellos no se pueden levantar, ¿ve usted? Le dije: pero la visión dijo que le disparé en el corazón. Él dijo: entonces vale más que usted lo haga de esa manera. El primer disparo lo mató.
Y mientras bajábamos, él dijo: Hermano Branham, nosotros íbamos cargando esos cuernos. No teníamos cinta de medir. Él dijo: Esos cuernos se miran como de 90, 228 centímetros. Le dije: No, solo miden 42, 106.68 centímetros. Él dijo, y yo le dije a Eddie, yo dije: Ahora fíjate, el muchachito va a poner sus manos allí y los medirán. Y cuando llegamos a donde los alforjas estaban, no pudimos traer el oso. Tuvimos que regresar al día siguiente. Y ustedes no pueden conseguir que un oso, ustedes no pueden conseguir que un caballo se acerque a un oso pardo. Ustedes saben eso. Solo con el olor de él, él se va. Rompimos dos o tres cuerdas tratando de sacarlo. Y así que entonces, tenían sus cestas tiradas por donde quiera, las alforjas de las sillas y ellas estaban desparramadas. Esos caballos estaban atemorizados del oso pardo, el olor de ellos. Párrafo 33. Así que bajamos y cuando llegamos, los muchachos estaban allí esperando, Eddie y su hijo. Y él dijo: Yo quiero medir esos cuernos. Yo llamé a un lado a Eddie y yo dije: Eddie, observa al muchacho poner sus manos en la base de los cuernos. Cuando yo te dije antes que llegáramos aquí. Así que él fue y sacó la cinta de medir, de su pequeña cinta de medir. El muchachito vino y puso sus manos en los cuernos. Eddie dijo: Gloria sea. Fue exactamente. La levantó así. Su rostro se le puso blanco. Él dijo: Hermano Branham, mire aquí. No está ni un ni dieciseavo, dieciséisavo más, sino que está exactamente a 42 pulgadas, 106.68 centímetros. Jesús nunca falla. Él dijo: Hermano Branham, ¿dónde voy a estar de aquí a un año? Le dije: Ahora, Bud, tú solo eres un recién convertido a Cristo. Yo no sé dónde tú vas a estar. Y dije: Solamente puedo decir lo que Él me dice. Eso es lo que digo. Y eso es todo lo que yo sé. ¿Ves? Yo no sé. Párrafo 34. Ahora voy a ir de nuevo a la región y para que ustedes estén enterrados cuando yo regrese el próximo año, voy a matar un oso café que es casi de el doble de ese tamaño. Ustedes verán si es correcto o no. Ya lo vi. Cuando estábamos parados, puse mis manos sobre sus ancas, estando acostado en el suelo, así, y pude poner mis manos en sus caderas de esa manera y estando él acostado. Ahora, ustedes se darán cuenta si eso es correcto o no. Hay mucho que decir al respecto, pero me acabo de recordar que se supone que debo estar enseñando a la escuela dominical. Ven, oh amigos, ven todos ustedes estas pequeñas visiones que suceden por aquí. Con razón, ustedes hermanos ministros, algunas veces se ponen sospechosos. Bueno, pudiera ser telepatía mental, pudiera ser psicología. Muéstrenme alguna otra parte en donde esto está sucediendo. ¿Qué de estos grandes psicólogos telepáticos? Ellos adivinan, algunas veces sucede, otras veces nunca sucede, y es esto, es solo otro. Pero Dios es perfecto y nunca falla. Párrafo 35. ¿Qué es un adivino? Es un siervo de Cristo pervertido. ¿Qué es todo mal? Es un bien con pervertido. Eso es exactamente correcto. Nunca hay. Es unas veces sí y otras veces no. Es de esa manera. Es arriesgándose con el cristianismo. No se arriesguen. Estén seguros que ustedes están correctos. Solo mueran a ustedes mismos y nazcan de nuevo por medio del Espíritu de Dios y entonces ustedes sabrán, entonces no hay todos los quizás y los añadiduras se van de ello. Yo le amo, Gloria, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo vi a un hombre que me acompañó, no había notado que él estaba aquí. Como ustedes saben, es el hermano Fritz Sodman. Él está sentado allí y él fue Dawson conmigo. ¿Es correcto eso, hermano Fritz? Allí está él. Yo le dibujé el cuadro en mi parabrisas de cómo sería exactamente. ¿Es correcto eso? Antes que sucediera. Eso ha sucedido. ¿Cuántos saben los que viajan conmigo para los desconocidos aquí que durante el camino el Señor dice diferentes cosas que van a suceder y suceden exactamente de la manera por el camino? Seguro. El hermano Branca empieza a tararear. Yo le amo. ¿No le aman ustedes? Cantémoslo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 36. Ya no hay por qué estar adivinando.
Estamos en el arca. El mundo está afuera. Estamos en Jesús ahora. Oh, el compañerismo. Ahora, Dios, ayúdanos a tener compañerismo alrededor de tu palabra. Cuando yo lo leo, Señor, yo sé que tu palabra no fallará. La mía sí falla. Yo solo soy un hombre. Todos nosotros solo somos seres humanos. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Ciertamente, Señor, no tenemos nada para ofrecer porque se nos fue dado a nosotros en el principio. Nosotros no pudiéramos estar aquí si no fuera por ti y el pensar que la gracia de Dios descendió en medio de nosotros en estos últimos días. Y Dios, el gran Creador, se ha dado a conocer a nosotros perdonando nuestros pecados y apareciendo ante nosotros en tales maneras maravillosas, como Él lo prometió que sería en el tiempo del atardecer. Las luces del atardecer están brillando. Concédelo, Padre, que tengamos compañerismo alrededor de tu palabra. Ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 37. Siento el haberlo retenido de esa forma. Leamos ahora una escritura, una corta. Vamos a salir ahora como unos 35 minutos o 40 minutos, si es la voluntad del Señor. Números 14. Yo dije eso porque yo pudiera cometer un error. Yo no sé qué es lo que él va a hacer. Alguien, él nos pudiera mandar algo en unos minutos. El Espíritu Santo pudiera entrar en eso. Estoy esperando que algo suceda. Yo no sé. Así que, si yo no sé, entonces yo solo voy a decir si es la voluntad de Él. Ven, sí, Señor. Párrafo 38. ¿Qué si yo, el Espíritu Santo, pudiera venir aquí y tocar a uno de estos hermanos sentados en la plataforma y pudiera hacer algo aquí que sencillamente le daría vuelta a toda la cosa? Pudiera ser que el Espíritu Santo caiga en unos cuantos minutos y esto no se cesaría por más de 2 o 3 semanas, sencillamente día y noche, constantemente aconteciendo. Yo no sé lo que él va a hacer. Y como ustedes saben, por otra parte, pudiéramos oír la trompeta sonar. Párrafo 39, Números 14, 41 hasta el 45. Ahora leeremos la palabra del Señor. Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se avistó. Obstinaron, presumieron, Biblia en inglés, en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en el monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Ahora bien, para sacar una pequeña lección de esta mañana, solo para hablar. Ahora, yo creo que estamos aquí en una escuela dominical para ser enseñados, para aprender. Y si podemos regresar y consultar y darnos cuenta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cómo la gente fue bendecida por Dios y cómo ella fue maldecida por Dios y ver lo que Dios respetaba y requería, entonces tendremos una idea de cómo mantener las bendiciones de Dios. ¿No piensan eso, que es así? Párrafo 40, por último. Ahora, no voy a predicar, no tengo suficiente voz para hacerlo, pero voy a. Y recuerden, estaremos en movimiento constante hasta el mes de septiembre. Tengo 2 días libres entre las reuniones hasta septiembre, si es la voluntad del Señor. Ahora, queremos averiguar, permítame decirlo otra vez ahora, tomar nuestro tiempo por estos cuantos minutos que tenemos. Ahora, tenemos que regresarnos y si podemos ver lo que Dios deseó, lo que Él requirió, lo que Él maldijo, lo que Él bendijo, entonces los vamos a tomar como ejemplo. Creo que en Hebreos del capítulo 11, no, en el capítulo 12 dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde
El mensaje titulado Presumiendo servicio realizado en Sur Ten Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 10 de junio del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Edith, por favor, Dios te bendiga en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, presumiendo. Ahora tenemos que regresar. Pablo aquí, tal como creemos que él fue el que escribió los Hebreos, estaba mostrando quiénes fueron los hombres de fe y los grandes guerreros del pasado. Entonces podemos tomar el otro lado. Tengo un libro en casa que nos dice cuáles fueron las últimas palabras. El hermano Nube, me lo dio hace muchos años, las últimas palabras de los grandes hombres y mujeres que vivieron en la tierra, y creo que fue María la Sangrienta, en Inglaterra, que sus últimas palabras cuando ella se estaba muriendo fueron: yo daría mi reino por 5 minutos más de vida. Yo tengo las últimas palabras de Abraham Lincoln y tengo las últimas palabras de Stonewall Jackson. ¿Saben ustedes cuáles fueron las últimas palabras de Jackson, ese gran general sureño? Yo me uno con ustedes, rebeldes, en dar las gracias a Dios por un general como Jackson. Él nunca ha sido igualado en ninguna parte con cualquier otro general. Por lo que a mí respecta, él fue un gran hombre de Dios. Y Jackson dijo, cuando se estaba muriendo, cuando él se estaba preparando para cruzar el río, él dijo, pronto cruzaremos el río. Entonces nos sentaremos debajo del árbol y descansaremos. Eso es correcto. 42. Yo oí las últimas palabras de Dewitt Moody. Se incorporó y dijo, ¿es esto la muerte? Dijo, este es mi día de coronación. Las vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos que podemos hacer nuestras vidas sublimes al partir dejando tras nosotros huellas en las arenas del tiempo. Me gusta eso. Huellas que tal vez otro, mientras navega sobre la majestuosa alta mar de la vida, un hermano naufragado y triste, al verlas tomará ánimo otra vez. 43. Pablo Ritter. ¿Cuántos han escuchado hablar de Pablo Ritter? Cuando yo era un muchachito, lo escuchaba predicar. Nunca me hubiese imaginado en ese entonces que yo llevaría su canto. Solo creer. Por todo el mundo. Cuando Pablo se estaba muriendo allá, ellos tenían allí un pequeño cuarteto que vino de la escuela bíblica de Moody. ¿Saben ustedes lo que Pablo le dijo a un amigo mío? Cuando él supo que se estaba muriendo, tenía cáncer. Él dijo, si yo hubiera llevado mi mensaje de gracia y se lo hubiera esparcido a los pentecostales ardientes, en lugar de venir aquí, eso es lo que lo mató. Dijo, estaría en mejor condición. Así que Moody. Pablo tenía sentido del humor. Él y el hermano Bosworth y todos ellos eran amigos íntimos. Billy Sunday. El hermano Bosworth llevó a cabo una reunión allá, en una ocasión en Chicago, en el tabernáculo Riddle. Y así que Billy Sunday había estado allí 3 semanas y él había predicado todos sus sermones y Pablo había estado allí como unos 2 años. Y él continuaba predicando. Así que Billy le dijo a Pablo, él dijo, Pablo, ¿cuándo se te van a terminar los sermones? Él dijo, cuando se doble la manguera. El hermano Brannan se ríe. 44. Y si alguien escuchó una vez predicar a Pablo, él empezaba en Génesis y terminaba en Apocalipsis. Él predicaba toda la Biblia cada vez subía a predicar. Yo lo solía observar. Él tomaba algún pensamiento. Él se hacía hacia atrás, un hombre grande, robusto. Se subía los pantalones, como ustedes saben, y de ahí él corría tan rápido como podía. Casi se subía por encima del púlpito como un gran oso con sus manos extendidas. Pero cuando él se estaba muriendo allá, la escuela bíblica de Moody envió allí un cuarteto. Ellos estaban parados allí con todas las persianas bajadas en el hospital, cantando. Más cerca, oh mi Dios, de ti. Pablo se incorporó y dijo, oiga, ¿quién se está muriendo, ustedes o yo? Dijo,
levanten esas persianas y cánteme algunas buenas alabanzas del Evangelio, alabanzas más rapiditas del Evangelio. Amén. Así que ellos empezaron a cantar. Fue mi Jesús el que allí murió y mis pecados Él perdonó. La hermosa sangre que Él vertió. Oh, gloria al Salvador. Él dijo, ¿dónde está Lucas? Ese era su hermano. Muchos de ustedes conocieron a Lucas. Él recientemente, Lucas y Pablo fueron dos hermanos que se quedaron juntos. Algo como Billy, mi hijo y yo. 45. Dijo, ¿dónde está Lucas? Lucas estaba en el cuarto de enseguida. Él no quería ver a su hermano morir. Él dijo, díganle a Lucas que venga aquí. Ellos trajeron a Lucas. Lucas estaba tratando de ser fuerte. Pablo se incorporó y tomó su mano y dijo, Lucas, nosotros hemos pasado por muchas batallas juntos. ¿No es así, hermano? Él dijo, sí, Pablo. Él dijo, piénsalo. En 5 minutos, contando desde este momento, yo estaré parado en la presencia de Jesucristo, vestido en su justicia. Las vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos que podemos hacer nuestras vidas sublimes al partir dejando tras nosotros huellas en las arenas del tiempo. Permítanme que me vaya de esa manera. Permítanme que me vaya con ese testimonio, como el que Moody tenía. Permítanme que me vaya con el testimonio como el que Pablo tenía. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. 46. Por lo tanto, pasándome de regreso al Antiguo Testamento, saco estas conclusiones para un pequeño mensaje ahora, presumiendo. Wester. Yo lo tengo escrito aquí. El diccionario Wester dice que presumir significa aventurar sin tener la verdadera autoridad. Eso es presumiendo. En paréntesis, él tiene, Wester, o darlo por sentado. Sencillamente darlo por sentado, o aventurar sin autoridad, o dar algo por sentado. Ahora, eso es algo que la iglesia no debe hacer. Si no están seguros de ustedes mismos, si solo están presumiendo, pues ustedes solo lo están dando por sentado. Ahora, nosotros tenemos, cada año pasamos un día festivo. Él sintió decir esto, pero es lo que se ve. El promedio del cristiano americano así llamado, 47. Billy Graham comentó lo mismo en una ocasión, si ustedes leyeron su artículo sobre cuántos borrachos había en lo así llamado cristianismo. El promedio del así llamado cristiano de algunas iglesias, y así como también el pecador, lo cual para mí todos ellos están en la misma situación. La gente bebe y trata de ahogar los pecados pasados, los engaños, las mentiras, y al fin de semana ellos se tratan de emborrachar. Solo piensan, bueno, yo lo olvidaré. Ellos están presumiendo que esa es la manera correcta de hacerlo. Ellos creen que esa es la manera de olvidar sus pecados, bebiendo. No se dan cuenta que lo único que están logrando es acumular más pecado, pero ellos presumen que esa es la manera americana de hacerlo. Y eso pueda que sea verdad, pero no es la manera bíblica de hacerlo. Pero ellos presumen que eso está bien. 48. Yo le dije eso a no hace mucho tiempo. Estuve hablando sobre un tema cuando estaba con mi buen amigo, el hermano Soma, allá en Canadá, y llegué a un hotel muy grande en el que él fue tan generoso de alojarme. Y los americanos estaban allá en Canadá, un cierto club de americanos. Estaban llevando a cabo una convención allí. Y déjeme decirles, cuando llegué esa noche, bueno, allí estaba la señorita América. Nosotros estamos, oh, terrible. Y había botellas de whisky por todas partes. Y yo fui arriba a mi cuarto. Me salí del elevador y miré a ese hombrecito. Allí estaban dos personas que salieron del elevador, hombres de un club, sosteniéndose el uno al otro. Luego cuando yo, el pequeño operador del elevador, le dije, Dios mío, fiu. Él dijo, oh, ellos están disfrutando de unos buenos momentos. Le dije, ciertamente eso parece. Así que nos acercamos a la puerta
y abrió la puerta. Y nos salimos del elevador y empecé a caminar. Y allí estaban dos mujeres jóvenes, ambas usando anillos matrimoniales. Mujercitas bonitas, solo con su ropa interior puesta, paradas al fin del pasillo. Ellas sostenían una botella de whisky en su mano. Y a medida que ellas empezaron a caminar por allí, tratando de sostenerse una a la otra, con ojos vidriosos, con la mirada fija y su manicura en sus labios se les había escurrido. Y esa cosa negra, y esas mujeres poniéndose ese anillo alrededor de aquí. Ustedes parecen un mono, no un ser humano, de esa manera. Y toda esa cosa, y con ese grande corte de cabello estilizado. ¿Cómo ustedes saben? Ustedes son bonitas, no se hagan mirar ustedes mismas como un animal prehistórico, ¿ven? De la manera que Dios las hizo a ustedes. 49. Y allí ellas, esas jovencitas, mujeres, estaban paradas allí y empezaron a caminar por el pasillo tambaleándose. Y unos hombres salieron borrachos, agarró a una alrededor del lugar de su cuerpo en donde él no la debería haber agarrado. Y tratando de agarrarla, ella se iba tambaleando y él venía tras ella y ella se apartó bruscamente tirándole un par de golpes. Yo solo me hice a un lado y lo observé. Y a medida que se aproximaron, paradas allí usando solo una pequeña ropa interior, por supuesto, eso es más que algunas de ellas usan. Y luego ellas traían esa botella. Una de ellas le dio a la otra un trago y la otra tomó un buen trago de esa botella de whisky. Ella se subió su faldita tan arriba como pudo. Y levantó su pie muy alto en el aire. Gritó, ¡hurra! Ella dijo, esto es darse la gran vida. Esto es vida. 50. Me fijé en los dedos de ambas y pensé, tal vez el esposo esté en casa cuidando a los niños. ¿Qué es eso? Tratando de divertirse un poco. Lo que ellos llaman una diversión americana limpia. Ellas habían estado lavando platos y trabajando en la oficina. Ellas estaban, como dije anoche, tratando de dejar escapar la presión. Y le dije, discúlpeme, eso no es vida, eso es muerte. Así que ella volteó hacia mí y dijo, ¿quieres beber un trago de mi botella? Yo la tomé de la mano, le dije, yo soy un predicador del evangelio. Yo también soy un americano, pero me avergüenzo de usted. Y la otra empezó a correr y la tomé con la otra mano y dije, ¿asisten ustedes a la iglesia? Y pareció que eso las hizo ponerse un poco sobrias. Bajó la botella, dijo, sí señor. Una de ellas era una maestra de escuela dominical. Y le dije, ¿no se avergüenzan de llamarse ustedes mismas cristianas? Yo las traté de detener, pero me estaban jalando, tirando de mí bruscamente y saltando de esa manera. Y se fueron por el pasillo. Una de ellas se cayó. Estaba tendida a lo largo del piso y la otra la trató de levantar de los pies. Y era la escena más horrible que ustedes alguna vez hayan visto. Yo pensé, Dios, ¿cómo puede soportar mirar tal cosa como esa? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje presumiendo, predicado en Surtain, Paine, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 10 de junio del año 1962. A continuación, hermana Reina. Párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje presumiendo. Párrafo 51. Pero ellas presumen que eso está bien, porque ellas únicamente son un miembro de una organización. Si tuvieran un nuevo nacimiento, no estuvieran haciendo eso. Me parece que fue Calvino. No. Fue Juan Smith. Ahora no estoy seguro cuál hombre lo dijo, pero un día en su misión, uno de los grandes santos primitivos de los últimos 200 o 300 años, no recuerdo quién fue, creo que fue un metodista. Pudiera haber sido Juan Smith, pero sin embargo ellos estaban parados a la puerta y por la calle venía un borracho. Él se cayó en una zanja y un hombre que iba pasando dijo, Juan, allí está uno de tus convertidos. Él dijo, sí, eso es correcto. Si él fuera convertido del Señor,
Él no estaría allí. Eso es correcto. Así que eso es. Si están convertidos a un credo, si están convertidos a una organización, si están convertidos a una iglesia, entonces ustedes harán esas cosas. Pero cuando ustedes llegan a estar convertidos a Cristo, entonces ustedes nacen de nuevo y están muertos a esas cosas y vivos. Pero la gente continúa presumiendo que están bien, que está bien hacer eso, aventurando sin autoridad. 52. Predicadores, hombres buenos, hombres finos, predican doctrina denominacional, presumiendo que eso es todo lo que se requiere. Y cuando esta Biblia dice, si alguno quitare una palabra de ella o añadiere una palabra a ella, su parte será quitada del libro de la vida. Dicen, ustedes no necesitan el Espíritu Santo hoy en día. Eso fue para un día en el pasado. ¿Por qué? Ellos no pueden enseñar algo diferente. Si ellos enseñan algo diferente, los excomulgan. Ellos dicen que no hay tal cosa como sanidad, que el Espíritu Santo únicamente fue dado a los apóstoles. Ahora, ellos dicen eso porque así han sido enseñados en sus escuelas, presumiendo que eso está correcto, pero eso está equivocado. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Amén. Y él dijo, toda palabra del hombre sea mentirosa y la mía verdadera. Pero ellos presumen que eso está bien. 53. Dicen, bueno, eso es todo lo que ellos saben. Si ustedes fueran a un restaurante a cenar, me supongo que aquí todavía se llama cena. Allá de donde yo vengo, en Indiana, ellos están tratando de adoptar la manera moderna, americana. Están tratando de decir que tenemos desayuno y que tenemos almuerzo y comida. A mí siempre me falta algo. ¿Dónde está mi cena? ¿Ven? Yo dije, ¿toman ustedes la comida del Señor o la cena del Señor? ¡Tonterías! Tratando de ser presuntuosos. Eso es todo. Oh, él es clásico. Él es educado, presumiendo que eso está bien. Nosotros no necesitamos eso. Predicando doctrina denominacional, presumiendo que eso está bien. Y la gente va y se une a esa cosa, presumiendo que eso está bien, que eso es todo lo que ellos tienen que hacer. Solo presumen. Bueno, yo soy un miembro de la iglesia. 54. Como es conocido de ustedes, un día yo estaba en una línea de oración. Y a medida que iban avanzando, allí estaba una señora que subió a la plataforma. Y bueno, ella tenía derecho de hacer lo que ella quisiera hacer, me supongo. Y traía suficientes joyas en ella como para patrocinar a un misionero 10 veces por todo el mundo. Y le dije, ¿es usted cristiana? Ella dijo, soy americana. ¿No es suficiente con eso? Le dije, no para mí, eso no basta. Le dije, le pregunté a usted si era cristiana, no una que viaja a dedo, no, no, sino una cristiana nacida de nuevo. Ella pensó que porque era americana, que con eso era suficiente. ¿Ven? 55. El hermano Bosworth estaba llevando a cabo una línea de oración en Detroit. En una ocasión, una joven subió a la plataforma para que se orara por ella. Él le dijo, ¿es usted cristiana? Pues, ella se escandalizó y dijo, quiero que usted sepa que yo enciendo una vela todas las noches, presumiendo que eso es todo lo que tiene que hacer. Esa es gente de corazón honesto,
son hombres y mujeres, y ellos en su corazón, ellos quieren servir a Dios. Esos monjes entran a los monasterios, ministros van a los seminarios, ellos reciben títulos de psicología y les enseñan cómo inclinarse ante la gente y cómo ser y el efecto psicológico que tiene en la gente, presumiendo que eso es todo lo que ellos tienen que hacer. Aún en algunas de nuestras grandes denominaciones pentecostales, ahora no estoy hablando acerca de los metodistas y bautistas, yo estoy hablando acerca de los pentecostales. No hace mucho tiempo, ellos consiguieron algunos puntos de vista. Cada uno se apartó solo con pequeños puntos de vista, presumiendo que eso es lo que ellos deberían haber hecho. Eso es lo que no deberían haber hecho. Quédense juntos, todos ustedes. No se salgan con sus puntos de vista de esa manera. Tráiganlos aquí y oren sobre ellos. Si ustedes pueden tener sus puntos de vista y todavía amar a su hermano, muy bien. Pero cuando ustedes pierden el respeto y el compañerismo con su hermano, entonces los puntos de vista de ustedes los mataron, ¿correcto? 56. Pero ahí lo tienen ustedes. Ellos presumen que eso es todo lo que ellos tienen que hacer, porque eso es lo que se les enseña. Ellos solo van y se unen a la iglesia. Ellos dicen, ¿es usted cristiano? Yo soy metodista. ¿Es usted cristiano? Soy presbiteriano. Entonces ellos se unen a eso. Y ahora ustedes dicen, ¿es usted creyente? Yo soy pentecostal. Permítanme corregirles eso. No hay tal cosa como la organización de Pentecostés. Pentecostés es una experiencia, no una organización. Hay católicos que la han recibido, hay bautistas que la han recibido, hay presbiterianos que la han recibido. Cualquiera la puede recibir, es una experiencia. No, ustedes no la pueden organizar. Ustedes tienen su organización. Entonces ustedes se han apartado de Pentecostés. Ellos nunca se organizaron. Dios nunca tuvo una organización. Nunca, en ningún tiempo. 57. Les desafío a ustedes que me lo demuestren. Y desafío que me diga cualquier historiador. Y me demuestre en la historia cualquier tiempo en el que Dios envió un mensaje y ellos lo organizaron y que no haya muerto en ese momento y nunca se levantó otra vez. Es una cosa maldecida. Así que solo miren en el pasado, en su historia, y desen cuenta si eso es correcto. Pero ellos hacen sus credos y se unen a ello. La gente piensa que eso está correcto. Las mujeres, usted sabe que yo la amo. Mi hermana, usted sabe eso. Yo no me paro aquí para lastimarla. Yo la amo, pero ¿qué voy a hacer yo allá en aquel día cuando sé que la Biblia enseña lo que deben hacer las mujeres? Y luego yo sé que eso es la verdad. Y luego si el atalaya se sienta en la muralla y ve al enemigo entre la gente y no la advierte, Dios dijo, yo requeriré la sangre de la mano del atalaya. Cuando los pastores les permiten que se corten el cabello y dicen que eso está correcto, ese pastor les está diciendo algo errado. Cuando él les permite a ustedes vestirse con ropa indecente y les dice que eso está correcto, eso está errado y no es. Ustedes son hermosas. 58. Como ustedes saben, todo en la línea de hembras y de machos, siempre el macho es el más hermoso. Tomen, por ejemplo, el gallo y la gallina. Tomen, por ejemplo, la familia de las aves. Tomen, por ejemplo, el alce, el macho y la hembra. Tomen, por ejemplo, el venado, el macho y la hembra. Todo lo que es siempre
el más hermoso está en la línea de los machos, con excepción de la raza humana. El macho es feo, corpulento, con barba por toda su cara, en muchas ocasiones calvos y de apariencia ruda, bello por todo su cuerpo. Pero la hembra es delicada, bonita. Ella es en donde Satanás está, allí mismo. Eso es lo que él escogió en el Edén. Eso fue a lo que él se allegó en el Edén. Eso es lo que él ha usado desde entonces. Díganme ustedes, de cualquier nación en la historia, alguno de ustedes, muchachos de escuela, en la caída de una nación, tan pronto como la maternidad fue rota y la feminidad se quebró el espinazo de esa nación. Y si se trata de hablar sobre la moral en la nación, tengo un recorte de un periódico de la prensa asociada, que cuando nuestros hombres fueron a ultramar, 4 de cada 6 fueron divorciados por sus esposas que se quedaron en casa antes que estuvieran allá 6 meses. Y hubo más hijos ilegítimos nacidos en el estado de Nueva York durante en solo un año antes de la guerra que lo que hubo de soldados matados en los 4 años de guerra, presumiendo que eso estaba bien. 59. Las mujeres se ponen ropita sexy y salen a la calle. Dicen, sí, yo soy cristiana. Ellas están presumiendo que esa es la cosa que deberían hacer. Ahora, por favor, hermana, yo soy su hermano. Si su madre fuera la clase correcta de mujer, ella le diría lo mismo, o su papi, o su esposo. Y cualquier hombre que permite a su esposa salir a la calle en esos pantaloncitos cortos y cosas así, demuestra cuánto hay de hombre en él. Permitir a su esposa sentarse allí y fumar un cigarrillo delante de él, y sabiendo que esa cosa, ¿qué van a hacer sus hijos? No se preocupen del comunismo destruyéndonos. Nosotros mismos ya nos hemos destruido. Es nuestra propia moral corrompida. ¿Y de dónde empezó? Es porque el evangelio fue comprometido en el púlpito. Allí es en donde empezó. Predicadores afeminados, sin el suficiente verdadero bautismo del Espíritu Santo en el alma de ellos, como para pararse firmes y hablar la palabra de Dios. No le den una golpiza al niño por delincuencia juvenil. Denle la golpiza a los padres. Es delincuencia de los padres, pues permiten que ellos se salgan con la suya. 60. Y ese es el motivo por el que yo critico severamente a ese clérigo. ¿Cómo pueden ustedes leer la misma Biblia que yo leo? También esos 400 profetas allá en Israel leyeron la misma Biblia que Micaías leyó, pero él estaba dispuesto espiritualmente a tomar su posición. Amós, en su día, ese profeta valiente de Dios, él fue allá a Samaria. Él miró sobre esa ciudad y vio toda la corrupción que había en ella. Y él dijo, el mismísimo Dios que ustedes reclaman amar, los destruirá. Él vio toda la corrupción que existía. Ellos estaban presumiendo que estaban bien. Ellos tenían sus sacerdotes, sus sinagogas. Ellos pensaron, mientras yo sea un judío circuncidado, eso es todo lo que yo necesito ser. Ellos reclamaban servir a Dios. Ellos. ¿Qué habían hecho? Ellos habían tomado las modas de las naciones de afuera. Ellos habían hecho una alianza con ellas y ellos pensaron que mientras ellos tuvieran favor con las otras naciones, bueno, que eso era todo lo que ellos tenían que hacer. Ellos hicieron una alianza. Ellos desnudaron a sus mujeres. Ellas caminaban por la calle. Ellas daban un espectáculo de cabaret. Y todo lo demás.
Y ese profeta anciano parado allí y sus ojos se entrecerraron por encima de su barba. Los turistas venían de todas partes del mundo para ver esta gran Samaria, pero ese profeta lo veía a través de un ojo diferente. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Presumiendo, predicado en Shorten, Paines, Carolina del Norte, Estados Unidos, del día 10 de junio del año 1962. Hermana Rosalia, por favor, a continuación, párrafo 61 al 70. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Presumiendo, párrafo 61. En este día presente, la gente y los ministros están mirando la iglesia como números y números. Pero un cristiano nacido de nuevo la mira a través de un ojo diferente. Él la mira a través de la palabra de Dios y él clama en contra de la corrupción que está en ella. El mismísimo Dios que ellos reclaman servir traerá juicio sobre ellos. Su profecía solo tomó 13 años para cumplirse. Jerome el segundo, ustedes saben cómo se cumplió, mejor dicho, creo que fue Jeroboam. De esa forma están ustedes unidos. 62. Hermana, antes de dejar esto, ¿alguna vez se ha dado cuenta que cuando se viste de esa manera y sale a la calle, pueda que usted sea una damita? Yo creo que usted sí lo es, cariño. Eso es correcto. Yo creo que usted es una damita. Yo no creo que sea mala. Yo no creo que usted quiera ser mala. Yo no creo que una monja católica entre a un monasterio para ser mala. Esa pobre mujer entra allí porque ella se quiere acercar más a Dios. Yo no creo que ellas quieran ser malas. Yo no creo que usted sería una mala mujer. Yo no creo que usted sería indecente a su esposo. Pero se da cuenta, la monja católica no comprende que es el sistema que la está enviando a ella allí adentro. Y usted no comprende que el espíritu del día es el que la está haciendo a usted hacer esas cosas. Usted presume que eso está bien, pero no lo está. Ahora mire, Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, usted sale vestida de esa manera, con esos pantaloncitos cortos puestos y vestida de manera sexy y todo. Seguro que usted es bonita, pero Dios no la hizo de esa manera. Satanás está haciendo de usted una carnada y usted no lo sabe. 63. Ahora permite que un hombre la mire a usted como una jovencita cristiana caminando por la calle, bonita, dulce, una jovencita inocente, vestida de manera sexy, y un pecador la mira para codiciarla. En el día del juicio, cuando ese hombre responda por cometer adulterio, ¿quién es culpable? Ella. ¿Ve lo que quiero decir? Yo tal vez algún día usted se dará cuenta que no soy yo tratando de ser un sabelotodo. Es con amor piadoso, ¿ve? Yo la amo. Yo no quiero que usted sea de esa manera. No sea como el resto del mundo. Ustedes, mujeres pentecostales, su organización es la que invito, repito, su organización es la que invito esas cosas y se hicieron ellos mismos una organización. Y ellos están tratando de comparar su congregación con la gente mejor vestida, la más arreglada y con la bien vestida. Ese es el diablo. No crean ustedes eso. Ellos están presumiendo que eso está bien, pero no está bien. Dios dijo que no se hiciera así. Sigan adelante, predíquenlo, únanse. Ellos piensan que eso está bien, solo presumiendo. 64. Y como ustedes saben, la gente dice esto. Dios es un buen Dios. Oh, hermano Graham, alguien me dijo, usted trata de quedarse con esa palabra, solo con lo que ella dice. ¿No piensa usted que eso no hace ninguna diferencia? Un compañero había sido rociado y no había pasado mucho tiempo. Y él dijo, yo lo bauticé. Y así que otro hombre me reprendió al respecto. Él dijo, bueno, él ya estaba bautizado. Y le dije, no, él no estaba bautizado. Él estaba rociado.
Bautizo significa ser cubierto, sepultado. Y le dije, yo lo bauticé. Y él dijo, hermano Branham, usted es un extremista. Le dije, tal vez lo sea, pero es por la causa correcta. Y le dije, yo soy celoso de Dios y de su palabra. Yo soy celoso de su iglesia. 65. Yo era un desechado. Nadie me amaba ni me quería. Cuando me los encontré a ustedes, gente pentecostales, que me amaba y creía en este evangelio, yo vine entre ustedes, no para ser su enemigo, sino para ser su hermano, para mostrarles a ustedes la palabra de Dios, que algunos de los pastores vengan y se paren a mi lado una sola vez delante de ustedes y que digan que esto está errado. Esa es la única manera de probarlo, ¿ven? Ahora, aconteció de esta manera. Yo dije, yo lo bauticé otra vez. Él dijo, hermano Branham, ¿verdaderamente piensa usted que eso marca alguna diferencia? Le dije, para Pablo sí. Él dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que, cuando, Biblia en español, dice, ¿creísteis? Repito, Pablo dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Él dijo, ¿desde que creísteis? Ellos dijeron, nosotros no sabemos si hay un Espíritu Santo. Él dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo, eso fue únicamente para arrepentimiento, no para el perdón de los pecados. Ellos fueron bautizados otra vez. 66. Y Pablo dijo en Gálatas 1:8, si un ángel del cielo, mucho menos un predicador, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Eso es correcto. Ahora, ven ustedes, ustedes no presumen. Ustedes tienen que ser la verdad. Quédense con ella. Pero por estar solo presumiendo ellos, hoy en día lo escuchan tanto decir, y lo digo de nuevo, referente a que Dios es un buen Dios. Hubo un muchacho adolescente que no hace mucho tiempo dijo, ¿sabe qué? El Señor me ama tanto que Él simplemente me deja hacer cualquier cosa. Oh, vaya, amigos, si Él sí es un buen Dios, puedo admitir eso, pero Él es un Dios de justicia. Él es un Dios que requiere justicia. ¿Cómo puede Él ser justo y desobedecer sus propias leyes? ¿Cómo pudiera profanar su propia ley santa? Si Él es justo, entonces Él se tiene que quedar con lo que dijo. Si Él requiere esto de ustedes y ustedes no vienen a ese punto, si Él no es justo, entonces, ¿por qué no le permitió Él a Eva salirse con la suya en esa pequeña interpretación errónea de la palabra? 67. ¿Por qué permitió Él que los 6,000 años de sufrimiento y de peligros y de muerte y de tristezas azotaran a la raza humana? Él no podía hacer nada más sino eso. Él es justo. Y Él es un Dios de ira y un Dios de justicia. Y su santidad para ser, le es menester ser de esa manera. Ni un ápice. Todo está en línea. Ustedes alíñense a eso. O ustedes están en este lado o en ese lado. No importa cuán buenos ustedes puedan ser, cuán dóciles ustedes puedan ser, cuán callados puedan, cuán dulces. ¿Quién puede ser más noble y tener más de lo que nosotros llamamos amor que los de la ciencia cristiana? Esa es toda su envoltura, amor. Eso no es amor verdadero. Ellos aún niegan que Jesús fuera divino. Niegan la muerte, el nacimiento virginal. Niegan su sangre y hablan solamente del amor. Me pudiera imaginar teniendo a un niñito diciéndole, oh cariño, haz lo que quieras. Si tú quieres beber este licor, mi pequeño de 6 años de edad, bébelo. Tu papi no te detendrá. Yo te amo demasiado, oh, cariño. Si tú te quieres llevar mi escopeta con 2 balas en ella y con el percutor hacia atrás, llévatela. Yo te amo demasiado como para detenerte. Eso no es amor. Amén. 68. ¿Qué si él estuviera en medio de la calle y dijera, papi, yo quiero hacer pasteles de lodo aquí afuera donde los automóviles van a 60 millas por hora por la calle? Yo te amo demasiado, cariño, como para detenerte. ¿Tú quieres hacer eso? Yo lo sé.
Tu papi te ama demasiado como para detenerte. Ve allá afuera y que te maten. Un papi verdadero le daría un buen azote. Ese es el problema hoy en día. Ustedes están tratando de predicar el evangelio con guantes blanditos, presumiendo que eso está bien. Lo que la iglesia necesita hoy en día es que le den un buen azote, regresar al evangelio. Ustedes están presumiendo que eso está bien. Yo soy pentecostal, yo soy esto, eso o lo otro. Eso está bien, ¿no está bien? No de acuerdo a la palabra, tienen que venir a la palabra. Un día tan bueno, perdón, un Dios tan bueno, ellos no presumen que Él sea un Dios de justicia. Él es un Dios que debe cumplir su palabra. 69. Ahora, Israel aquí presumió que ellos estaban bien. Ahora me quedan 10 minutos para terminar y salir a tiempo. Israel aquí presumió, ellos subieron. La Biblia dice que ellos subieron, pues dijeron, mira, nosotros somos el pueblo de Dios. Dios descendió allí en Egipto y nos rescató, envió a su profeta allá con una columna de fuego sobre él. Nos sacó de allá y mató a Faraón delante de nosotros. Azotó la tierra con plagas, pulgas, piojos. Envió fuego y granizo para la tierra y él nos protegió. Gloria a Dios, aleluya. Y llegamos allí al mar rojo. Ahí vino Faraón. Dios solo abrió el mar rojo por medio de su gran poder. Y marchamos atravesando el Mar Rojo. Dios nos amó tanto que Él volteó, dijo, miren a su enemigo. Yo los ahogaré detrás de ustedes. Gloria a Dios. Y no solo eso, sino que Él nos envió comida de ángeles que caía del cielo cada noche. Ese profeta dijo, y la palabra de Dios estaba con el profeta. Él dijo, no suban allá. Y si ustedes suben, Dios no estará con ustedes. Pero ellos presumieron que irían de todas maneras. Dios es demasiado bueno, Él lo hará. Como ustedes saben, Él no nos hará nada. Dios está con nosotros. Así que, ¿qué nos importa? 70. Pentecostales, no metan esas cosas en su cabeza. Mujeres, yo me puedo cortar mi cabello. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer eso. Hombres, yo puedo hacer esto, yo puedo seguir de esta manera mientras que yo pertenezca. Dios me sanó en una ocasión. Dios me dio el Espíritu Santo en una ocasión. Dios hizo esto, Dios hizo eso. Eso es correcto, pero no atraviesen esa línea divisoria. Moisés dijo, si ustedes suben allá, yo no voy a ir con ustedes. Y los amalecitas y los cananeos están allá arriba. Y les diré lo siguiente, el pecado yace más allá de los límites de la palabra de Dios. El descreer un ápice de ella, Dios los dejará que se queden allí. Oh, yo... tal trabajo, tal cosa tan terrible. Yo amo a la gente. ¿Por qué tengo que hacer esto yo? Unirse, solamente sigan como el resto de ellos. Mientras yo pertenezca a la iglesia, ¿qué importancia tiene? Sí tiene importancia. El profeta anciano le dijo a Israel la misma cosa. Él dijo, ¿les he dicho alguna vez algo a ustedes en el nombre del Señor que no se cumplió? Ellos dijeron, no, todo lo que tú dijiste, Samuel, todo se cumplió. Dijo, ¿recogí alguna vez de entre ustedes ofrendas para edificar grandes edificios y lo demás? No, tú nunca hiciste eso, Samuel. Bueno, dijo, entonces escúchenme, ustedes no quieran comportarse como el resto de las naciones. Dios es su rey. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje presumiendo servicio realizado en Southern Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1962. Párrafo 71 dice, y yo les digo el día de hoy, pentecostales, no traten de comportarse como el resto de las iglesias. Dios es su padre, la palabra es su estancia. ¿Les he dicho alguna vez a ustedes algo que no se haya cumplido? ¿Les he quitado alguna vez a ustedes su dinero y les he rogado a ustedes por grandes programas y toda clase de cosas? Díganme de una sola ocasión que yo alguna vez recogí una ofrenda. Bien, díganme de una sola cosa que alguna vez fue dicha en el nombre del Señor que no se cumplió. Ahora, escuchen. Quédense con la palabra, pues el mensaje del último día tiene que, el mensajero y el mensaje tienen que estar de acuerdo al tiempo del fin, restaurando la fe de los hijos de nuevo hacia la fe de los padres. No dijo Judas allá que ellos ya han, dijo,
Contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, y solo 96 años ellos, en 96 después de Cristo, creo que fue, ellos ya se habían alejado de ello. No entraron ellos y empezaron. Llegó a ser un pensamiento, luego una doctrina y luego llegó a ser una cuestión de los nicolaitas. 72. La palabra nico significa conquistar, conquistar al laico. En lugar de hacerlo de la manera que todos ustedes lo están haciendo aquí, permitiendo que el Espíritu Santo se mueva entre la gente. Ellos dicen que es un solo hombre santo. ¿Un hombre santo? No existe tal cosa. Es el Espíritu Santo en la iglesia. Nico conquistar al laico. Y llegó a ser una doctrina. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Hicieron una organización. Así ellos pusieron, y por cientos de años hubo una persecución, pues todos los que no se inclinaban a eso eran destrozados, quemados, perseguidos. Luego vino Lutero. Ese árbol empezó a crecer. Cuando empezó a crecer, ellos lo organizaron. Dios cortó la rama y se secó y murió. Como Jesús dijo, Él lo podó. Después de ellos salió la de Wesley, otra rama brotándole. ¿Qué hicieron ellos? Se organizaron. Dios la podó y la cortó. Luego vino el tercer mensaje, exactamente de la manera que la iglesia empezó. Ese árbol no había en el principio, así empezó. ¿Quién vino primero? Juan, predicando justificación, arrepentimiento. ¿Quién vino después? Jesucristo, santifícalos, Padre, en la verdad. Tu palabra, la cual era Él mismo, es la verdad. Santificación. ¿Qué fue lo siguiente? El bautismo del Espíritu Santo. Yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y el árbol novia empezó a crecer. Párrafo 73. Luego llegó el revoltón. Se comió esto. La oruga se comió el fruto, el siguiente se comió las hojas, el siguiente se comió la corteza, y luego la langosta vino, uno que chupa, y chupó la mismísima vida de ello, y conquistó al laico. Dios dijo, yo lo restauraré. Ahí empezó en los días de Lutero y se organizó. Dios lo podó, como él lo dijo que lo podaría. Juan 15, salió la de Wesley, muy buena, dio una rama muy buena para empezar. ¿Qué hicieron ellos? La organizaron después de la muerte de Wesley. La cortaron. Entonces salieron los pentecostales produciendo las señales del fruto. ¿Qué hicieron ellos? La organizaron. Fue cortada, pero yo restauraré, dice el Señor. Él lo va a hacer. ¿Qué es lo que pasa con estos grandes avivamientos? Ahora bien, seamos sensatos. Nosotros hemos tenido lo que hemos llamado un avivamiento. Pero, ¿qué estuvimos incubando? Miembros. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? La Biblia dice en Hebreos 6, la lluvia muchas veces cae sobre la tierra para labrarla, la riega, la prepara para lo que vendrá, el fruto. Pero la que produce los espinos y abrojos que está próxima a ser reprobada será quemada. Párrafo 74. Ahora ellos las están atando en manojos para quemarlas. Eso es verdad. A ellas las están atando en manojos. Todas estas organizaciones. Los grandes manojos están llegando a ser un solo manojo grande. Eso es correcto. ¿Qué es ese manojo? Ustedes saben lo que es. Es el Concilio Mundial de Iglesias, formando la imagen de la bestia verdaderamente. Y ustedes que le tienen miedo al comunismo, yo quiero que ustedes me muestren un solo lugar en la Biblia donde el comunismo gobernará al mundo. Bueno, yo les digo a ustedes que la Biblia dice que el romanismo gobernará al mundo. Exactamente correcto. Termina en los pies. Ese profeta que envió todo el reino gentil llegar hasta abajo, en el fin no resultó comunismo, resultó romanismo. Exacto. Nos encontramos en este día presente donde la gente está presumiendo, uniéndose en esa cosa diciendo, eso está bien. Sí, está bien, seguro. Yo pertenezco a la iglesia. Oh, sí, yo soy fulano de tal. Ven. Párrafo 75. Ahora, noten, él dijo que habrá luz en el tiempo del atardecer.
Eso es para madurar en el atardecer. Los frutos únicamente se pueden madurar por medio de la luz. Nosotros sabemos de eso, y eso está en la cima del árbol, la luz del atardecer, todo el resto de ello. Pero muy allá metida, esa palabra predestinada de Dios se ha quedado allí todo el tiempo porque Dios lo habló. Yo la restauraré. Él lo hará. No importa cuántas organizaciones y cosas así Él tenga que podar. Habrá una iglesia sin mancha ni arruga, pues yo restauraré, dice el Señor. Tiene que hacer, ¿qué? Restaurar todos los años que el revoltón ha comido, todos los años que la langosta ha comido, todos los años que las denominaciones y los chupadores y las demás cosas que quitaron el fruto del árbol, quitaron sus vidas, quitaron su corteza, le sacaron la vida. Pero yo restauraré, pues, la raíz y el linaje de David, yo restauraré, dice el Señor. ¿Qué es? Él así lo dijo, Él lo predestinó. Su palabra está aquí. Por lo tanto, observen exactamente de la manera que Él lo hizo la primera vez. Él tomó a Juan, justificación. Jesús santificó a la iglesia con su propia sangre y luego vino el Espíritu Santo. 76. Luego vino la iglesia. Empezó a crecer. Luego vinieron esos cuatro termitas. Una, el mismo insecto, solo en diferentes etapas. Vino la oruga. ¿Qué hizo? La primera cosa que hizo fue quitarle el fruto, el amor fraternal. La siguiente cosa que vino fue el revoltón. Vino otro gusano allí y se comió el gozo, las hojas, el compañerismo. El siguiente vino, ¿qué hizo él? Él se comió la corteza, el revoltón. ¿Qué vino después? La langosta y le chupó directamente la vida. Pero quedó un tronco porque Joel dijo, yo restauraré esa raíz predestinada, aleluya, y todos esos nombres que estaban predestinados desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, sí, Señor, porque a todos los que antes conoció, Él los llamó, a todos los que Él llamó, Él los justificó, y a los que justificó, Él los ha glorificado. Párrafo 77. Pablo, según Efesios 1 o Efesios 1:5, él dijo, Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos en Jesucristo. ¿Cómo podrán detenerlo? Todos los demonios en el infierno. Vale más que dejen de discutir sobre eso. Ella va a estar allí sin mancha y sin arruga. Va a haber una, ¿qué? Una iglesia novia, aleluya. Dios dijo, yo restauraré. ¿Restaurará qué? Una que no ha sido tocada por la organización. Una con la palabra pura, sin adulteración. Ella tiene que venir. ¿Para qué de este avivamiento obtuvimos un montón de denominaciones? Porque nosotros sembramos semilla denominacional. Lo que necesitamos hoy en día, hermano, usted puede decir lo que usted quiera tocante a ello. Nosotros necesitamos que sea sembrado el Evangelio, la palabra de Dios pura, santa, sin adulteración, para que cuando esta luz salga, produzca esa iglesia, los predestinados de Dios. Amén. No presuman de nada. Reciban la palabra de Dios y sigan caminando hacia adelante. Él prometió que estaría aquí y Él está aquí. Amén. Vale más que me detenga aquí. Párrafo 78. Se dice mucho de que Dios es bueno. Él me ama demasiado como para castigarme. Él lo prometió. Él amaba a Adán. Él amaba a Eva. Él sí es amor. Pero Él es justo. Él tiene que cumplir su palabra. Si usted cree que esto es una palabra de Dios, todo lo contrario a esto, cualquiera que quitara o añadiere a estas cosas, su parte le será quitada del libro de la vida, sea predicador o denominación, lo que sea. ¿Qué de todos estos credos y cosas así que son hechos entre hombres? Dios nunca lidia con un grupo. Él lidia con un individuo. Un grupo tiene diferentes ideas. Muéstrenme una sola ocasión en la que él alguna vez hizo eso. Él lidia con un individuo, está lidiando con ustedes, él lidia conmigo, él lidia con el hombre de al lado. Eso es correcto, es de una relación individual. 79. Israel presumió que él era muy bueno. Ellos habían visto tantas cosas que ellos podían hacer todo lo que ellos quisieran, como ese adolescente. De esa manera la iglesia es hoy en día. Ellos sienten que, bueno, Dios me dio el Espíritu Santo, si yo quiero hacer esto, yo lo puedo hacer, aleluya, no hay condenación en mí, yo estoy en Cristo. Eso demuestra allí mismo que ustedes no están en Él.
Si eso fuera, si ustedes estuvieran en Cristo, ustedes se aferrarían a su palabra sin importar lo que diga cualquiera. Aun si ustedes se detuvieran para parar firmes, solos, ustedes se pararían firmes por ella, porque es el Espíritu de Dios dentro de ustedes, vindicando su palabra. Amén. Ni una sola palabra de ella pasará hasta que sea cumplida. Es tan preciosa y tan querida. Es igual a Dios. Él no lo juzga por medio de una iglesia. Él no juzga al mundo por medio de una organización. Él juzga la iglesia por medio de su, o mejor dicho, juzga al mundo por medio de su palabra, como él juzgó a Eva y Adán. De la manera que Dios empezó, él no puede terminar de otra manera. Él tiene que terminar de la misma manera que él empezó. Si él no lo hace así, entonces él se equivocó la primera vez. ¿Ven? Párrafo 80, por último. No presuman, crean, no aventuren sin autoridad escritural. Sansón presumió. Oh, bueno, ¿qué cosa? Oh, yo sé que yo no puedo. Yo ya no tengo mis quejedejas. Pero yo presumo que eso está bien. Yo todavía soy el mismo hombre. No, no, hermano, usted ha cruzado la línea de separación. Él presumió tener tanta fuerza como siempre. Dijo, solamente me voy a estirar un poco. Oh, fiu, ahora yo soy tan buen hombre como siempre lo he sido, pero él se dio cuenta que su fuerza se le había ido. Eso es lo que hicimos cuando el avivamiento comenzó hace como unos 14 años. La pentecostal se dio cuenta que ella ya no se podía estirar porque se había organizado en aquellos grupos. En pequeños grupos, perdón, y se odiaban uno al otro. Sembraron esa discordia entre hermanos, y el avivamiento la tocó y la luz del atardecer entró. Pero, ¿qué hizo ella? Ella no podía hacer nada porque ella se había organizado. Ella perdió su fuerza, su amor fraternal, los frutos del Espíritu. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Mensaje Presumiendo, predicado en Shooter Pine, Carolina del Norte, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1962. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga, párrafos 81 al 90. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Presumiendo, párrafo 81. Sansón pensó, él todavía está allí, yo no puedo. Vale más que ustedes empiecen a sentir, él todavía está allí. Acán pensó cuando él tomó el lingote, oh, nadie lo va a notar. O como ese predicador allá me dijo, oh, hermano Brano, ¿hace alguna diferencia que sea de esta manera o de esa manera? Por supuesto que hace una diferencia. Esa es la mismísima mentira que Satanás le contó a Eva. Si hace una gran diferencia, bueno, mientras que el resto de ellos lo hagan, a mí no me interesa quién lo haga o quién no lo haga. Yo no lo quiero hacer de todas formas. Yo no estoy presumiendo que eso esté correcto solo porque el resto de ellos lo hacen. Dios requiere esto. Y esto es lo que yo tengo que tener. Si el resto de ellos no vienen, yo únicamente lo puedo decir y seguir caminando, no presumiendo nada al respecto. 82. Necesitamos hoy en día más hombres como Micaías, que se puedan parar firmes y que digan exactamente lo que Dios dijo, sin detenerse en decir algunas cosas en ninguna parte. Amén, sí, debilidad. Acán dijo, nadie lo va a notar. No hace ninguna diferencia, pero sí hace una gran diferencia. Solamente ese lingotito alteró todo el programa de Dios. Bautícese de cualquier manera, no hace ninguna diferencia. Mientras que ustedes sean miembro de la iglesia, no los perjudicará. Eso es lo que alteró el avivamiento. Ese es el problema. Nosotros tenemos un montón de denominaciones en lugar de tener santos. Nosotros tenemos gente que se une, que hace decisiones. ¿De qué sirve una piedra sin un cantero que la corte y la forme y le quite las esquinas de ella? Cuando ustedes ven a un escultor parado trabajando en una piedra, no se mira como algo importante, pero él tiene en su mente lo que él está tratando de hacer. Así que él sube rodando la piedra allá arriba para un propósito. Él la tiene que raspar y cortar y pulir. 83. Piedras que profesan ser cristianos.
que salen allí y actúan de cualquier manera y presumiendo que esto está bien, presumiendo que eso está bien. Ellos se quedan quietos, el escultor, el Espíritu Santo, los corta para que sean imágenes de hijos e hijas de Dios. Oh, gloria, Él es la rosa de Sharon, el lirio del valle, la estrella de la mañana, el alfa, la omega, el principio y el fin, el que era y que es y que ha de venir, la raíz y el linaje de David. Aleluya, sí, presume que eso está bien. Los egipcios, ellos vieron a Israel circuncidado, cruzar el mar muerto. El hermano Branham quiso decirlo. Ellos presumieron que ellos eran tan buenos hombres como ellos lo eran. Ellos fueron detrás de ellos y se ahogaron en él. Ellos presumieron que eso estaba bien. Me tengo que dar prisa. En el tiempo de Noé, ellos presumieron que sí venía una inundación como Noé dijo que vendría. Bueno, la única cosa que ellos harían era meterse en su propio barco. Pero únicamente había un barco que era construido por Dios. 84. De esa manera es con la gente de estos días. Ellos dicen, yo pertenezco a la iglesia, yo hago esto, yo hago eso, pero hay únicamente un grupo que está construido por Dios. Y ese no es construido por la denominación. Es la construcción de la palabra, la revelación de su poder. Un barco construido por Dios. No presuman, solo crean la palabra de Dios. Noé construyó ese barco de una cierta clase de madera. Quisiera que tuviéramos tiempo para entrar en él, pero no lo tenemos. Como él tomó esa madera de gofio, ¿la han visto alguna vez? Es más liviana que el bálsamo. Pues si alguien ve a un hombre tratando de construir un barco con esa clase de madera, dirían que él está loco. ¿Por qué? Porque es la madera más liviana. Ustedes pueden poner madera de gofer allí en el agua y haría chip, fiu, se hundiría allí mismo. 85. De esa manera Dios lo hace. Él simplemente se les adelanta. Ellos se quedan allí tan ignorantes como las liebres. Se quedan allí, él dijo. Pero, ¿qué hacen ellos? Ellos no tratan de tener sabiduría propia. Ellos no lo entienden. No se supone que deban entenderlo. Ustedes lo deben creer, dijo. Toma madera de gofre. Es tan liviana como una esponja. Pero ahora, noten esto. Después que él obtuvo toda esa madera de gofre destruida, mejor dicho, construida, él dijo, ve y consigue brea y empápala. Oh, ¿cómo tenían brea ellos en aquellos días? Ellos tomaban otra clase de árbol, un pino, y ellos lo golpeaban. Y lo golpeaban hasta que la brea salía de él. ¿Qué está tipificando la madera que Dios tiene hoy en día? Vacíense de todas sus cosas antiguas fanáticas. Vacíense de todas sus organizaciones. Pónganse muy livianos y solo pónganse delante de Dios. Entonces Él golpeó a uno de nosotros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue golpeado y herido y molido en el Calvario para que su espíritu se pudiera derramar dentro de ustedes cuando no tengan nada. 86. Y luego ese barco, esa arca, cuando la brea se endureció allí, ni siquiera un clavo se podía clavar en ella. Esa es la razón por la que los grandes troncos que la golpeaban no pudieron abrirle un hoyo en ella. Pues el cedro, el pino, ni nada más, lo hubiera soportado de esa manera. ¿Ven? Ya estaba empapada, estaba calafateada por dentro y por fuera. Eso es correcto. De esa manera es un cristiano. Él mismo se vacía. Yo no quiero conocer lo que alguien... Yo quiero conocer, Señor, yo te quiero conocer a ti. Yo te anhelo a ti, tu voluntad, tu vida. Entonces Dios simplemente... Ustedes simplemente son empapados en Cristo. Bueno, entonces, ¿qué era? De hecho, ya no sería madera de gofer, sino que sería de pino. Ya no son ustedes. Es el Espíritu dentro de ustedes. ¿Ven? Oh, hermanos, construidos por Dios. Hay tantos profetas hoy en día diciendo tantas cosas diferentes que pone a la gente confusa. No presumo. Solo observen su promesa vindicada. Veamos. 87. En Deuteronomio
18:22. Dios dijo: si hay entre vosotros uno que es espiritual o un profeta, y lo que él dice acontece, entonces óiganlo. Si no acontece, entonces no lo oigan. En Juan 14:12, Jesús dijo: el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. En Marcos 16 dijo: estas señales seguirán a los que creen, no a los que se unen a la iglesia y ponen su nombre en un libro y viven una buena vida, pero en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. No, Señor. 88. Juan nunca presumió que él iría allí. Juan, como ustedes saben, él era de un linaje de un sacerdote. ¿No es extraño? Juan, parecía que de hecho Juan seguiría el orden de su padre, porque él provenía de un sacerdocio estricto. Pero como ustedes saben, la tarea era muy grandiosa. Juan no se quería mezclar con alguna de la teología de ellos. Dios lo llevó al desierto, solo, y lo instruyó allí, pues él dijo: Juan, ellos tendrán toda clase de cosas y te harán que creas toda clase de cosas sin base espiritual, escritural. Pero de esta manera será Juan, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará. 89. Juan no tuvo que decir: yo presumo que este es un buen hombre, yo presumo que ese es un buen hombre, yo presumo que él va a venir a ustedes fariseos, a ustedes unitarios, a ustedes trinitarios, o ustedes, esto, a esos, es a quienes él va a venir. Juan dijo: será sobre quien yo vea descender el Espíritu. Gloria, hermano, no es su organización. Estas señales seguirán a los que creen. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Ustedes no se tienen que preocupar ni cuestionar. Dios ya ha dicho que deben esperar los frutos del atardecer, la luz del atardecer. Él dijo que en los últimos días habría, que el diablo enviaría a sus ministros en ángeles de luz, tratando de traerles a ustedes algo nuevo, algo más popular, algo más educado. No lo crean ustedes. Eso es lo que Eva hizo y entró en problemas. Quédense con la palabra. Amén. No presuman. Tomen la palabra de Dios. Eva presumió que eso estaba bien. Dios es un buen Dios. Usted sabe que Él no... Seguramente que el Señor no hará esto ni hará eso. Pero Dios lo había prometido. Dios lo tenía que hacer. Era la obligación de Dios hacerlo. Ahora no presuman. Solo crean. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Sí, hermano. 90. Juan dijo: yo lo conocí porque vi la señal mesiánica sobre él, y yo sé que este es él. Él no presumió. Natanael no tuvo que presumir para nada. Cuando él le dijo, él sabía lo que decía Deuteronomio 18:22. Así que él dijo: tú eres un verdadero israelita sin engaño. Él dijo: ¿de dónde me conoces? ¿Cuándo me vistes? Él dijo: antes que Felipe te llamara. Él no tuvo que presumir. Él dijo: rabí, rabí, maestro, aunque las escuelas se están burlando de tu enseñanza, ellos te están desechando por causa de tu enseñanza, pero rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él no presumió, él tenía una evidencia escritural de ello, eso es lo que haría el Mesías, él no presumió. Esa prostituta, pobre, pequeña, sucia, maloliente, tal vez todas las organizaciones en el país quizás la habían excomulgado. Pero para comenzar, ella nunca vio nada en ellas. Si ella hubiera visto algo real, ella lo hubiera recibido. Así que ella vio a un judío ordinario sentado allí, según ella pensó.
Parecía un hombre ordinario. Él no tenía su cuello volteado al revés, con un gran turbante puesto. Doctor Reverendo Santo Padre, él solo era un hombre, así como el resto de los hombres. Estaba sentado recargado allí, probablemente un poquito canoso. Solo tenía 30 y algo de años. Pero la Biblia dice, como ustedes, saben, que él se miraba de 50. ¿Sabían ustedes eso? La congregación dice amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje presumiendo servicio realizado en Surtin Paine, Carolina del Norte, Estados Unidos, del día 10 de junio del año 1962. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en párrafos 91 al 100. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje presumiendo, párrafo 91. Ellos dijeron, tú dices, aún no tienes más de 50 años y dices que has visto a Abraham. Ahora sabemos que tú tienes demonio. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora sabemos que tienes demonio, ¿ven? Ellos estaban ciegos. Él dijo, fariseos ciegos, ciegos guiando a los ciegos, ¿ven? Eso es. Ahora lo vemos a él sentado allí. Esa mujercita le dijo a él, ella dijo, bueno, tú quieres, ustedes judíos, ¿ustedes quieren discutir religión? Esa era la costumbre del día, como hoy en día. Ustedes judíos dicen que está aquí y allá, y esto y lo otro, y nosotros decimos. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es correcto. Tú has tenido 5 y con el que estás viviendo ahora no es tuyo. 92. Miren, un testigo, esa simiente predestinada puesta allí, en gloria, oh vaya, que no podía haber sido algo más, esa simiente predestinada, y cuando esa agua empezó a caer sobre esa simiente, empezó a florecer. Ustedes no se lo tenían que decir, ella lo supo. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que viene el Mesías, lo estamos esperando, y cuando Él venga, Él nos declarará esta clase de cosas. Él dijo, yo soy. Ella dijo, eso es suficiente para mí. Nada de presumir. Ella no fue diciendo, oigan, ustedes doctores de divinidad, me gustaría meterlos a todos ustedes en un argumento escritural. Ella dijo, yo no estoy presumiendo nada. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el mismísimo Cristo? Eso es. Ella no tuvo que presumir, aventurar sin autoridad. Ella tenía autoridad. Ella tenía autoridad escritural para creerlo. Oh, mujer, tú no sabes, tú no perteneces a nuestra escuela, tú no perteneces a ninguna de estas organizaciones. Ella dijo, a mí no me interesa lo que ustedes digan, yo sé lo que es, así dice el Señor. Ellos dijeron que él sería un profeta y allí está él. Amén. Ella tenía autoridad escritural, ella no presumió. ¿De qué escuela provino esto? Esto provino de la Biblia, eso es correcto. Oh, claro que sí. 23. Los discípulos en el Pentecostés, ahora ustedes gente pentecostal, pónganse sus sombreros, ustedes podrán gritar con esto, noten, que si los discípulos hubieran dicho, bueno, miren, escuchen, déjenme decirle, Mateo va y le dice a Pedro, Pedro, te quiero preguntar algo, que no nos dijo nuestro Señor que esperáramos aquí, que subiéramos y que Él iba a enviar la promesa del Padre sobre nosotros, oh, seguro, sí, Pedro. Dijo, eso es correcto. ¿Qué piensas tú, Marcos? Marcos, oh, seguro, él dijo eso. Sí, él dijo que la enviaría. Bueno, hermanos, hemos estado aquí arriba 9 días. Como ustedes saben, el otro día yo tuve un sentir medio raro. Ustedes saben, me inclino a creer que no piensan que no deberíamos esperar más tiempo. Yo presumo que ya lo hemos recibido porque él nos dijo que esperáramos aquí. Bueno, aquí, yo creo, hemos permanecido aquí ya por 9 días, así que me supongo que vale más que sigamos con nuestro ministerio. Yo presumo que ya lo hemos recibido porque le obedecimos. 94. Allí es en donde a ustedes pentecostales se les pasó por alto por millones de millas. Ustedes fueron tras una sensación en lugar de esperar que se cumpliera la palabra. Eso es correcto. Esa es la razón que ustedes se organizaron. Esa es la razón que ustedes escucharon a esos. Siempre han sido los líderes que sacan a la gente de la voluntad de Dios.
fue Coré. No, fue Coré. Ese líder sin inspiración que dijo, oigan, Moisés trata de pensar que él es el único hombre santo. Pues nosotros tenemos aquí hombres iguales de santos. Tenemos grupos aquí. ¿No puso Dios el espíritu de profecía sobre toda esta gente? Lo quitó de Moisés y lo puso aquí. Así que nosotros escucharemos a este grupo. Moisés piensa que él es algo grande. Dios le dijo a Moisés, sepárate de él. Yo lo hundiré a él y a su grupo, a toda su organización, correcto. Moisés era el líder de Dios. Moisés fue vindicado ser ese líder. Todos los que no lo escucharon perecieron. Jesús era el líder de Dios. El Espíritu Santo es su líder. Y todos los que no obedecen al Espíritu Santo, quien escribió esta Biblia, perecerán. Amén. 95. Dijo, miren, nosotros ya esperamos. Les estoy diciendo que yo creo que los hemos recibido. Salgamos. No, ellos no hicieron eso. Ellos sabían que Isaías 28:11 decía, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá. Retener lo bueno, porque en lengua de tartamudos, en extrañas lenguas, yo hablaré a este pueblo. Y este es el guardar el sábado, el reposo que ha alcanzado. Ellos sabían que esa escritura debía ser aplicada sin importar cuánto esperaran o lo que ellos hicieran. Ellos no estaban presumiendo nada. Ellos estaban esperando que la escritura se cumpliera. Ellos sabían que Joel dijo, escuchen a Pedro dar un brinco allí en unos cuantos minutos después. Luego al siguiente día él predicó sobre Joel. Joel dijo, y sucederá, Joel 2:28, que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Sobre mis siervas y sobre mis siervos derramaré mi espíritu. Daré señales arriba en el cielo y prodigios abajo en la tierra. Fuego y columnas de humo y vapor. Y sucederá que antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Párrafo 96. Ellos estaban esperando, ellos no estaban presumiendo tener algo. Ellos estaban esperando hasta que la escritura fuera hecha manifiesta. Gloria. Oh hermano, quisiera que no fuera tan tarde así, como nos gustaría quedarnos allí un ratito. Ellos esperaron por la autoridad escritural. Hoy en día solo aceptamos el credo, una sensación, un poquito de humo o fuego o alguna pequeña sensación. Alguien dice, gloria a Dios, lo recibimos, aleluya. ¿Ven el aceite de mis manos? Miren aquí, oh Dios, mira tu cabeza, la forma que tiene. Yo no dije eso para hacerme listo, discúlpenme, perdónenme. Yo no quise, no debí haber dicho eso, algo me dijo, no digas eso. Déjalo en paz. Si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Oh, sí. 97. Sin autoridad escritural, ellos lo aceptan por medio de un credo. Repiten este credo. Ellos presumen que eso está bien. Ellos siguen adelante. Lo aceptan por medio de sensaciones. Oh, gloria a Dios, yo hablé en lenguas toda la noche. Yo he visto a demonios hacer la misma cosa. ¿Ven? Seguro. Entonces, ¿no cree usted en hablar en lenguas? Seguro que yo creo en eso. Eso no es. Yo soy misionero. Yo los he visto beber sangre de un cráneo humano y hablar en lenguas e invocar al demonio. Seguro que sí. Oh, sí, mi madre. Nosotros la acabamos de sepultar hace poco. Ella era mitad india. Yo he estado en los campos y he observado a los curanderos hablar en lenguas y poner un lápiz allí y se levanta y escribe en lenguas desconocidas. Seguro que sí. No me digan que eso es, oh no, oh Dios, tenga misericordia. Algunas personas que hablan en lenguas reclaman tener el Espíritu Santo y niegan la mitad de su palabra y algunas veces niegan todo su poder. El Espíritu Santo testificará de su palabra. ¿Cómo puede el Espíritu Santo decirles a ustedes que hagan algo y luego voltearse y decir, bueno, siga adelante y haga esta otra cosa? Él no hará eso. Él no hizo eso con Eva. Él no lo hizo en el principio. Si él lo hiciera ahora, no lo hizo en ese entonces. Entonces, él es injusto. Porque causó todo este sufrimiento, aunque de todas maneras hubiéramos estado aquí. 98. Dios es un gran contratista. Nuestros cuerpos estaban colocados aquí, pero cuando el mundo fue formado,
Nosotros éramos calcio, potasio, petróleo, luz cósmica. En nosotros hay 16 elementos diferentes del mundo. Y Dios creó el mundo antes que Él creara al hombre. Él es un contratista. Él lo colocó allí. Él los iba a llamar a ellos a existencia del polvo de la tierra. Pero Eva descreyó la palabra de Dios, una pequeña pizca, y eso causó que las mujeres trajeran hijos. Pero esa palabra predestinada de Dios, colocada allá, traerá a ese que está predestinado. Cuando Él hable, Él vendrá de la tierra a la gloria. Aleluya. Con razón Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, y en los postreros días se levantará sobre el polvo. Aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, después desecha esta mi piel, Biblia en español, Él hablará y yo le responderé. Él llamará y yo le responderé. Seguro, amén. ¿Dónde puedo terminar? 99. Al decir que tienen el Espíritu Santo y que hablaron en lenguas, y les pregunto a ustedes, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Bueno, entonces, ¿cómo fuisteis bautizados? No hace ninguna diferencia. Sí hace. Bueno, yo hago esto. No hace diferencia si me he visto de esta manera o de esa. La Biblia dice que sí hace. No hace ninguna diferencia si yo hago esto o eso. La Biblia dice que sí hace. Ahí lo tienen ustedes. Vale más que deje eso entonces. Que los maestros digan eso entonces. Muy bien, sí. Hoy en día lo damos por sentado, presumiendo, decimos que lo tenemos. Sí, seguro, yo hice esto, yo me estremecí toda la noche. ¿Saben qué? Yo tenía sangre en mis manos. Eso demuestra que ya lo tengo. ¿Tuviste sangre en la mano? Usted pudiera haber tenido eso y luego voltearse y negar la palabra de Dios. ¿Y dice que usted tiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dirá amén a toda palabra, porque Él escribió la palabra. Él es la palabra, seguro. Deje de presumir. Espere hasta que todo ese temperamento, pecado y cosas así se vaya de usted para que Dios lo pueda llenar. Hasta el 100, hermano. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje, presumiendo servicio realizado en Surten Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 10 de junio del año 1962. Oramos. Muchas gracias, Padre Eterno, por este glorioso tiempo y maravilloso que tú nos has mandado a existencia, Padre amado. Tú dijiste en Joel 3:23 que yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la lagosta, mi gran ejército que enviaré contra vosotros. Y eso es lo que tú has hecho a través de tu palabra, Padre amado. En esta noche hemos aprendido como soldados de la patria celestial, instruyéndonos, Señor, preparándonos para ese gran día, Señor. Oh, Padre amado, muchas gracias. Si hay un día más del día, mañana continuaremos con este glorioso compañerismo, Padre amado. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena, Señor, escena que profetas quisieron vivir en este tiempo, Señor, y tú nos has dado este privilegio, oh Padre amado. Muchas gracias. Te pedimos, Señor, más adelante tenemos un servicio del culto y guíanos con tu Santo Espíritu. Que tu palabra sea honrada, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Está cumpliendo San Mateo 12:42. Como la reina del sur, la novia hoy va en busca de revelación. Hoy se ha levantado la reina de Saba, a ver sabiduría del gran Salomón. Es por la palabra que ha sido revelada lo que estaba atrás en la mente de Dios. Hoy se ha levantado la gloria en este día, cumpliendo profecías. La palabra para ella es su expectativa, siguiendo al Cordero donde quiera que va. El Hijo del Hombre en el 63, 7 sellos a su novia le dio. Esta fue la piedra de gran victoria.
el Hijo del Hombre de una profecía hace 2000 años dijo. Palabra para ella es expectativa, siguiendo al cordero.